Con todos ustedes, yo soy Carlos Martínez y estamos listos con toda la información de lo que pasó el fin de semana, el día de ayer, ni qué decir hoy. Conmigo, mi compañera Faride Lara. Faride, buena tarde. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez, buenas tardes a todos y este puentecito tan maravilloso que espero que lo hayan aprovechado y descansado. No se les olvide dar like y compartir y quédese con nosotros durante estas 2 horas de transmisión. Así es, vámonos para empezar con la información, que es lo que a usted le interesa. Secretaría de Protección Civil, tengo en la línea telefónica Obregón, el meteorólogo, para que nos dé lujo de detalle del pronóstico de las próximas horas. Hugo, muy buena tarde. Adelante con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, Hugo. Asciende la temperatura y hay que estar pendientes con esta situación de, pues obviamente que va a haber más calor, ¿no? Así es, efectivamente, y claro, todavía no salimos de la época de norte, en los próximos días, pues estar muy atentos por si existe algún cambio significativo. Muy bien, Hugo, te estaremos llamando por ahí del miércoles para ver cómo seguimos con el clima. Muchas gracias, buen inicio de semana. Gracias. Ahí tiene usted a Hugo Villa desde la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado y ya está usted informado, calor, ya lo estamos sintiendo, ya hace falta que prenda usted los climas, pues bueno, abusados porque va a seguir esta situación de calor durante toda la semana. Bueno, ¿qué tal el puente, licenciada Lara? Bien, descansando. ¿Descansadita ahora? Sí, claro. Puro dormir para recargar pilas, licenciada. Exacto. Hacía falta. Pero las redes sociales movidísimas. Esas sí no descansan, así es. Aunque uno esté ahí en su casita, te enteras absolutamente sí, de todo. Sí, sí, sí. Y en el momento preciso, gracias a la veracidad de las redes sociales y toda la información que circuló este viernes, sábado, domingo y lunes, muy así interesante, es. Por cierto. Y pues bueno, hay muchas amenazas ahí contra periodistas, contra Morena, una serie de situaciones que se ha dado en torno al gobernador del estado. Sí, así es, situaciones que obviamente no se desean para nadie, pero que ha sido el tenor
del manejo que ha dado el gobernador en sus discursos, de que quien no esté de acuerdo con él o quien discierna o no coincida con su punto de vista o su forma de hacer política, pues ya sabe usted, es enemigo de Campeche, y eso lo tenemos claro, creo, la mayoría de los ciudadanos. Tal vez el único que no se da cuenta de que quien está quedando como el verdadero enemigo de Campeche es el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Pues ya ve que la mayoría pues tenemos puntos de vista muy diferentes, tenemos todo el derecho a opinar, a pensar de manera diferente, distinta, y a decirlo, ahora más que nada decirlo por medio de las redes sociales. Y bueno, este tipo de situaciones que se dan en redes sociales le debe servir no solo al gobernador, a todos los políticos y hasta los mismos ciudadanos, para obviamente tomarlo como un referente y tratar de mejorar o cambiar tal vez lo que no se está haciendo bien, o que se esté haciendo de manera incorrecta. Pero bueno, vamos a entrar a detalle más adelante con eso. Muy importante que usted se comunique con nosotros, ya sabe que le dé compartir, me gusta al programa, para que cada vez llegue más gente. Nos da mucho gusto que cada día somos más, y cada día son más los ciudadanos, no solamente de este estado, que están pendientes del noticiero y que le están dando compartir, y que están dando a conocer su punto de vista sin temor alguno, y obviamente con respeto para los demás. Muy importante eso. De entrada ya puedo mencionar a Payasito Moy, que nos está viendo desde Champotón. Nos dice, excelente el trabajo, amigo Carlos. Carlos Núñez, buenas tardes, saludos a los de la barra. Empecemos con las noticias, claro que sí. Carlos González, saludos desde Champotón. Felicidades al noticiero del estado más seguro de la República Mexicana, pero ni en sueño pasa lo que nos dice el gobernador. Saludos a Fausto Blanco, también a Gabriel González Mauri, al Golfo de San.com. Un saludo para mi amigo Samuel Carballo, que ya lo vamos a tener por aquí, al mero bueno de esta página de internet, golfodesan.com, que es Carmelita, que está muy pendiente de lo que pasa en todo el estado para opinar y dar su punto de vista. Lo vamos a tener más adelante aquí. Él dice, Peña Nieto fue a abrir una refinería con americanos y la importamos, y seguro, nos dice. Chido Romero, saludos a todos, excelente programa. Carlos Núñez, así empezó el gober de Veracruz, amenazando, y luego ya vieron qué pasó. No hubo programa ayer, tienen horario de burócrata, no hubo programa ayer, también tenemos derecho, mi buen Gabriel González. Era constitucional, sí. Si no, nos iba a tener que pagar triple, cuádruple. Sí. No, José Guillermo Perales Ramírez, saludos, saludos a Gaby Gutiérrez, saludos a todos los que nos siguen. Pero ustedes pudieron ver la información que subimos a la página, a la fanpage. Si no trabajamos o no estamos al aire en ese momento, en nuestra fanpage, la barra noticias, por ahí puedo estar viendo toda la información que vamos subiendo luego, luego. Además de que estuvimos con los detallitos, porque como ustedes se dieron cuenta, precisamente el jueves, viernes, esta semana que pasó y el boicot que sufrimos, ahí claro, estuvimos reacomodándonos, estuvimos haciendo, ya ven, el viernes la transmisión en vivo desde la cantina maleconera, así es. Entonces tendríamos que hacer algunos ajustes igual, pero como dice el licenciado, toda la información, acuérdense que la fanpage de Noticias en la Barra trabaja las 24 horas del día, y ahí la información completamente menuzada, aunque no nos vea usted al aire. Así es, somos Noticia Nacional, Faride, amigos que nos siguen, somos Noticia Nacional de nueva cuenta, no precisamente por una noticia buena, sino por este tipo de situaciones que pues no queremos ver los campechanos. Creo que lo último que queremos, necesitamos y que buscamos que se dé en este estado es que haya división. Yo siempre he sido un crítico del gobierno, y usted lo sabe muy bien, crítico de todos los gobernadores, porque me parece que es un derecho que tengo como comunicador y también como ciudadano. El detalle es que cuando el poder se siente amenazado, ofendido o tocado por quienes nos dedicamos a informar, a comunicar, ahora con las redes sociales con mayor libertad, esto obviamente molesta, y molesta mucho a los que ostentan el poder. Y claro está, esto no ha sido la primera vez que se da. Un servidor ya ha tenido varios enfrentamientos con otros exgobernadores que también nos han amenazado por vía telefónica. Y se han dado casos de, inclusive, de enfrentamientos casi personales, debido a que como servidores públicos no toleran la crítica. Como algunos medios están en contubernio con ellos, de alguna manera les sirven al político, o hay una situación de complicidad para llegar al poder y luego ejercer el poder tratando de acabar a todo aquel que no opine con ellos o que no trabaje para ellos, pues obviamente que esta situación tarde o temprano tenía que degenerar en algo que
tiene allá a nuestro estado en la mira seguramente de las autoridades de la Procuraduría General de la República por esta situación que se está dando en redes sociales. Fíjese usted que el viernes por la noche, apareció una publicación en el Face tomada de un Twitter. Esta publicación supuestamente es la que está viendo usted y es presuntamente de una persona que se identifica como Lupita Montero González. Publicó el viernes esto que está viendo usted. Ahí lo dice. Los enemigos de Campeche están identificados, por si no lo sabías, muñeca, son estos. Ojalá los maten a los malparidos traidores. Esta publicación sale, le digo, aparece en el Twitter y luego en el Face, y vea usted quiénes están ahí, nada más y nada menos que el actual presidente municipal de Champotón, Raúl Uribe Hidar. También está Renato Sales Heredia. También está el exsecretario de gobierno, Roberto Sarmiento, la senadora Laida Sansores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También aparece algo que parece muy raro y que levantó sospechas en la mayoría de políticos, de analistas, de periodistas, porque aparece una persona que es muy cercana al mismo Alejandro Moreno Cárdenas, que es el diputado Eliseo Fernández Montúfar, que él mismo lo acepta y lo dice públicamente. Yo he platicado con él y sí, es muy amigo de Alejandro Moreno, se conocen de toda la vida, mantienen excelentes relaciones de amistad, además de la política. También aparece... A lo mejor hubo algún desacuerdo, porque acuérdese que la manera en la que todos saben en la que se maneja el gobernador del estado es si no estás de acuerdo conmigo, no estás, estás en contra mí. Entonces, exacto, a lo mejor hubo algún desacuerdo. Es posible, Faride, es muy posible. También aparece el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, el presidente municipal de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaro, el exalcalde de Ciudad del Carmen, que actualmente está en la cárcel en el penal de San Francisco Coven, Enrique Iván González López, el dirigente del partido Morena, Manuel Zavala Salazar, también el exsecretario de Pesca y también ex diputado Ramón Ochoa Peña, no sé por qué lo incluyen también ahí, a lo mejor él se ha manifestado en redes sociales en desacuerdo o ha señalado algunas cuestiones internas que pasan en la política. También aparece Aníbal Ostoa, que es también parte de la dirigencia del partido Morena, dirigente nacional, consejero nacional, Carlos Zucán, uno de los jóvenes que de Morena, que también ha sido muy crítico de este gobierno y de todos los gobiernos, Luis Antonio Checú, el dirigente del Fresies, que el día de la marcha, como ustedes recordarán, un comandante de la policía le trata de arrebatar la manta que llevaban ellos criticando el gasolinazo de, ya sabe usted, el presidente Peña Nieto. También aparece la corresponsal de esta revista, la más prestigiada a nivel nacional, de Proceso, Rosa Santana. También aparecen por ahí el presunto propietario de Uber. ¿Ah, sí? De Uber. También el director de este portal Campechanidades, que también ha señalado ahí diversas situaciones donde inclusive ha ironizado de manera creo que muy puntual y que le ha dado muchos seguidores, porque ha sido muy certero al ironizar situaciones de gobierno, acciones de Alejandro Moreno, pues que están totalmente fuera de lugar, ¿no? Así es. Ni qué decir también del titular de Web Campeche, Jorge R. de la Gala. Alguien que ha sido no solamente este gobierno también, sino tal vez uno de los críticos más certeros, más precisos, pero que además a mucha gente le gusta leerlo por la manera en que aborda todos los temas y que con los expone con argumentos, pero además con un lenguaje propio de los campechanos que te mata de risa, Miguel Villarino. Un servidor, por ser el titular de este espacio. Ahí aparece. Mamá faltó su plaquita, Alex. Exactamente. También aparecen los colaboradores y el titular de este portal Página Abierta, Daniel Sánchez. Ahí aparece también Ronnie Aguilar, Daniel Castillo, Raúl Sales, Argentina Casanova también, que ella está igual en una agrupación de, ¿cómo se llama esta agrupación? Observatorio de Violencia y Género. De Violencia y Género, entre otros. Señalados de esta manera, pero además con la amenaza de que, pues ojalá, ya lo leyó usted, ojalá y los maten a los malparidos. ¿Todo por qué? Por expresarnos de manera diferente, distinta, por no coincidir con lo que el gobernador dice, señala con algunas declaraciones, como usted ya escuchó, que inclusive rayan en la demencia,
porque no se le puede llamar de otra manera, pero además en la incongruencia, como usted ya ha podido ver. Esto se publica, le digo, el viernes por la noche y al día siguiente proceso esta revista de circulación nacional por medio de su corresponsal Rosa Santana, publica precisamente esa información, supuestos allegados a Moreno, tachan en redes como enemigos de Campeche a políticos, medios y periodistas. La información, la nota está completita precisamente en el portal de proceso. Dice ahí, como usted puede leer, políticos, medios y comunicadores fueron exhibidos como enemigos de Campeche en una nueva campaña que presuntos amanuenses del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas lanzaron en redes sociales, instando a la ciudadanía a desde perfiles falsos a que los maten por traidores. Esta nueva embestida contra personajes que el propio Moreno Cárdenas ha tachado de traidores desde que lo declararon gobernador electo y a quienes comunicadores a su servicio han hostigado desde que se convirtió en gobernador, indicó ayer concluida su mega marcha de la unidad por la dignidad de México. Y bueno, usted tiene ahí toda la nota con lujo de detalle de cómo se da esta amenaza, de quiénes son los que al parecer están detrás de todo esto. Léala, está muy interesante porque ahí se expone a nivel nacional pues lo que está pasando, que es verdad, que es la verdad de lo que está sucediendo. Ya sabe usted, los discursos del gobernador son muy claros y dirigidos contra todos aquellos que no coincidimos con su forma de gobernar. También el partido Morena da una conferencia el día de ayer donde su presidente Manuel Zavala Salazar pues responsabiliza al gobernador y a sus textos servidores, porque así lo llamó Manuel Zavala, de lo que le llegara a ocurrir a él y a todos los que aparecen precisamente en este cartel reconocidos o señalados como los enemigos de Campeche. Ayer en la conferencia de prensa, esto fue lo que dijo Manuel Zavala. Lo que sucedió en redes sociales, donde un troll circula los rostros de personajes, incluyendo al profesor Aníbal, su servidor, a nuestro ex dirigente estatal, a compañeros, amigos, periodistas, que solo por cuestionar, por fijar postura en torno al gobierno de Alejandro Moreno, se circule una amenaza de muerte. Esto es inconcebible en un estado donde le apostamos a que estamos en paz, en bien, y que esto también evidencia la postura retrógrada de Alejandro Moreno, que es intolerante, represor, insensible, y que eso no contribuye a la vida democrática del Estado. La oposición, el papel de nosotros como izquierda siempre ha sido seria, responsable, y cuando cuestionamos, cuando criticamos, lo hacemos con argumentos y con fundamentos. No andamos cuestionando ni señalando por señalar porque fuera nuestra actividad o profesión, sino que es nuestra obligación como fuerza política opositora. Nosotros responsabilizamos a Alejandro Moreno de lo que pudiera suceder a cualquier miembro señalado como enemigo de Campeche, en la integridad, en lo personal y a nuestras familias. No se puede avanzar en un Estado, en una democracia, cuando un gobierno no es capaz de tolerar los señalamientos que se hacen en torno a su gobierno. Estaremos acudiendo de igual manera a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia correspondiente, que se investigue quién es el que está atrás de este troll o de este personaje que se escuda en el anonimato, pero que sí, lo que nos queda claro es que en las redes sociales hay textos servidores que están al servicio de Alejandro Moreno, que él es el principal promotor desde la Secretaría de Gobierno, desde la Secretaría de Seguridad Pública, de fomentar el odio, el rencor y la división entre los campechanos. Esto no lo vamos a permitir, y también de igual manera nos sumamos al llamado, quisiera uno de los compañeros,
creo que la unidad entre todos los campechanos se debe de dar, creo que la hermandad entre todos los campechanos debemos de fomentar. Nosotros no le apostamos ni a la división, ni al odio, ni al rencor, pero tampoco estamos dispuestos a permitir que se pueda fomentar el odio desde el gobierno, desde el poder, como Alejandro Moreno hoy en día lo está haciendo. Nuestro repudio total a estas acciones arcaicas, retrógradas, que solamente buscan dividir y generar el odio entre los campechanos. Bueno, pues esto pasó en una conferencia de prensa donde reporteros de Telemar, precisamente, que es propiedad del grupo Arceo, ya sabe usted, los patrocinadores, los padrinos de Alejandro Moreno. Los patroncitos. Los patrones, exactamente, Alejandro Moreno, pues obviamente estuvieron cuestionando de las pruebas son las que aparecieron precisamente en redes sociales, y lo demás Alejandro Moreno se ha encargado de decirlo abiertamente en cada uno de sus discursos. Pero bueno, le preguntaron a Manuel Zavala sobre esta situación y les pidió precisamente a los reporteros, principalmente a los directivos de Telemar, porque los reporteros van y hacen lo que les mandan hacer, que se manejen con objetividad. Esto fue lo que les dijo. Por eso hacemos el llamado enérgico a Alejandro Moreno, y también de verdad con mucho respeto también a los medios de comunicación, y en caso particular a Telemar, que se ha conducido de una manera bastante tendenciosa. Hemos visto los noticieros y vemos cómo acuña frases que el mismo Alejandro Moreno. Yo he sido muy respetuoso, y sobre todo con ustedes, los considero algunos compañeros conocidos, con los medios y los dueños, de igual manera, todo nuestro respeto, pero sí nos preocupa mucho, y nos ocupará, y vamos, y si seguimos en esa postura con Telemar, ahí nos verán plantándonos a las afueras, porque tanto partidos políticos, liderazgos sociales, medios de comunicación, conjuntamente tenemos que ser objetivos, imparciales, para no provocar la división entre los campechanos. Lo que señalamos hoy con Alejandro Moreno es algo serio, real, porque insisto, lo conocemos, sabemos cuál es su perfil, sabemos cómo se conduce, sabemos cómo actúa. No estamos hablando a la ligera. Y si no frena a sus textos servidores, eso quiere decir que los consienta, los alimenta, los fomenta y hasta los patrocina. Es decir, que esos textos servidores hablan a nombre de Alejandro Moreno lo que él no dice, pero sí los textos servidores dicen lo que sienten. Todo nuestro respeto, de verdad se lo digo en lo particular, a todos los medios de comunicación, periodistas, reporteros, camarógrafos. Pero el llamado es, insisto una vez más, a los dueños de los medios de comunicación. Bueno, pues esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa respecto a este medio de comunicación, pues si ya están cansados de que estén tergiversando la información. Así es, porque bueno, ya como lo hemos visto también en la cuenta de Twitter y de Facebook de Manuel Zavala, se ha tornado las declaraciones que ha hecho Manuel Zavala, se transgiversa la información. Sí, y los titulares, del aire inclusive igual. Exactamente, los titulares salen obviamente a favor, y hay muchas veces tomando las palabras estrictas del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Nos queda muy claro que en Campeche se está dando el fenómeno que se suscitó en Veracruz con Javier Duarte, y bueno, estamos teniendo a un Duarte campechano, eso es lo que está pasando. Eso empiezan parece. Las amenazas a los medios de comunicación, los medios comprados, y el que no esté a favor de todo, pero de todo lo que diga el gobernador, pues es que está en contra de Campeche. Ahora, yo no sé si realmente Telemar toma parte del discurso, frases de Alejandro Moreno, o desde allá se las dictan. Yo creo que se las porque dicen. Para mí que tiene mucho que ver, porque todos los titulares, todas las notas tienen parte, pero desde mucho antes, no desde que Alejandro Moreno empezó a lanzar sus discursos. Entonces parece ser que desde ahí inclusive le hacen parte de lo que dice en sus eventos, para tratar de obviamente de encasillar a quienes no están de acuerdo con él o no coinciden en su forma de gobernar. Pero, así que
Pues bueno, precisamente ya en redes sociales ya se desató algo que creo que es evidente para todos los ciudadanos, de gente reconocida, como por ejemplo el caso de Samuel Carballo, de Golfo de Sam, que ayer subió esta imagen también muy interesante sobre, ya no es Telemar, ahora es Telemal. Telemal. Telemal, Telemal, ahora se le conoce, quien no me apoya no quiera Campeche. Eso es lo que está circulando. Y es que es el discurso del gobernador, sí, que esté en contra de todo y a favor de nada. Sí. La pregunta sería para el gobernador: gobernador, ¿y usted está en contra de todas las críticas? Bueno, sí. Y no reconoce ni una zona, entonces no quiere a Campeche también. Claro, ¿y por qué lo decimos? Porque desde la marcha, ustedes recuerdan la marcha y cualquier evento que haga el gobernador, tiene que ir primero al Hotel Plaza, ahí donde se quemó el camión, y luego, pues ya sabe, exacto, a besar la correa y luego a hacer sus bueno. Y precisamente a raíz de toda esta serie de amenazas que se dan en las redes sociales, de esta información que ya trascendió hasta los medios nacionales como la revista Proceso, pues bueno, tres periodistas ya denunciaron ante la Procuraduría General de la República. Argentina Casanova, Daniel Sánchez y Ronnie Aguilar presentan demanda en la delegación de la PGR, la cual será turnada a la Fiscalía Especial para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión. Están responsabilizando a Alejandro Moreno de su integridad física y la de sus familias, y demandan medidas cautelares para su protección. Esto, pues ya sabe, a raíz de estas amenazas que circularon en redes sociales. La nota que publica precisamente Página Abierta por medio de su reportero Ronnie Aguilar detalla que el activista y periodista argentina Casanova Mendoza y los reporteros de Página Abierta.mx Daniel Sánchez Barrientos y Ronnie Aguilar Pérez acudieron a la delegación de la PGR el día de ayer a denunciar las amenazas de muerte en su contra proferidas en redes sociales por personas vinculadas al ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por los delitos de amenazas y apología al delito, a la que los tres denunciantes señalan como autor intelectual a Moreno Cárdenas y como autor intelectual a sus textos servidores, la cual será turnada a la Fiscalía Especial para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión, donde podrían incorporarse otras figuras delictivas. Durante la tarde y noche de ayer, Casanova Mendoza, Sánchez Barrientos y Aguilar Pérez, tres de los tachados como enemigos de Campeche por los simpatizantes de Alito, llegaron a la delegación de la PGR a denunciar el agravio a sus personas, donde después de una hora de espera por no haber nadie de guardia, fueron atendidos directamente por el delegado Ignacio Navarro Rábago. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Al funcionario federal, los tres comunicadores le exigieron la intervención de la policía cibernética para que se identifique el verdadero origen de los actos amenazantes contra su seguridad y su integridad y la de sus familias, por lo que responsabilizaron a Alejandro Moreno de lo que le suceda de aquí en adelante. Esto quedó asentado también en la denuncia presentada. En la ratificación de la demanda, los denunciantes también pidieron que se emitan las medidas cautelares respectivas para impedir que quienes los amenazaron de muerte a través de cuentas falsas de Facebook cumplan con su cometido. Durante las más de 7 horas que duró el proceso de denuncia, se integró la carpeta de investigación FEDCAMP, CAMP 000029, diagonal 27, contra quien resulte responsable por los delitos de amenazas e incitación al delito, plasmado en los artículos 282 y 208 del Código Nacional Penal. Y bueno, y ahí detalla todo lo que fue, lo que tuvieron que hacer en la PGR para tratar de, obviamente, dejar constancia de lo que está pasando. Pues sí, el problema es que si precisamente ahí trabaja la gente que le trabaja al gobernador para andar detectando ese tipo de cosas, ¿en manos de quién está? Pero hay que dejar constancia, de hecho, que lo digo, no va a pasar absolutamente nada, y yo espero que ni uno de estos comunicadores vaya a salir lastimado o vaya a pasar algo contra ellos, porque entonces yo creo que a los campechanos nos va a quedar más claro que el agua, que es responsabilidad del gobernador y de nadie más que él. No es la primera vez. O sea, también lo han amenazado. A mí me amenazó, ¿verdad? Y yo, interpuse denuncia ante la PGR, ya tiene años, no pasó nada, al contrario, hasta me hicieron un estudio psicológico como si yo hubiera amenazado. ¿En serio? Imagínese usted el colmo del exceso de las autoridades. Pero bueno, tenemos que dejar constancia y principalmente utilizar ahora estas redes sociales para que quede claro y para que quede constancia
de que si algo nos sucede a todos los que han sido señalados ahí, pues obviamente el responsable es uno nada más, Alejandro Moreno Cárdenas. Y esto lo digo porque también los ataques Faride no solamente, por ejemplo, yo pudiera decirles, todos aquellos que aparecen en el BAC este, señalados como traidores, creo que nos conocemos todos. Yo me referiría exclusivamente a los periodistas, a los comunicadores que vemos ahí. Los partidos tienen también, ya vimos que Manuel Zavala ya salió a manifestarse, a dar su postura, pero los periodistas que estamos ahí plenamente identificados, tenemos una fanpage, porque la mayoría ya no está en un periódico, en una televisora o en una radiodifusora, ¿producto de qué? De que el gobierno está apoderado materialmente de los medios de comunicación. Los tiene cooptados. Los únicos, si me atrevo a decirlo, que se pueden expresar con libertad, siempre apegados a la verdad, buscando la verdad, ser objetivos, son los que aparecen ahí. Son los únicos. Y esto nos está costando precisamente el que el gobernador nos señale de esta manera, pero que además, desde la misma Secretaría de Gobierno, desde perfiles y de cuentas de Face, como de Omar Chiquini, como de un tal Romero, que también trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, se esté atacando y se estén mandando difamaciones, se metan ofensas con tu familia, ofensas, o sea, un ataque verdaderamente descarado. Eso también se tiene que denunciar, porque viene del mismo lugar. El que lo ordena es el mismo inquilino de cuarto piso y el secretario de gobierno. Y quien opera todo eso, lo he dicho y lo sostengo, es el mismo vocero del gobierno del estado, Walter Olivera, que es yerno precisamente del secretario de gobierno. ¿Y por qué? Porque precisamente no pueden parar, la verdad, no, esta situación y la información que se ha manejado en las redes sociales y en los medios de comunicación del actuar del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, ¿un loco o varios locos? ¿Cómo está eso? Pues bueno, yo creo que son varios y son los que están en el poder y ante esto tenemos que reaccionar. Pero bueno, este tema todavía tiene mucho, mucho más. Voy a ir al corte y regresando, no se vaya, le tenemos una sorpresa aquí en la barra, porque obviamente hay más información sobre este tema, todo lo que se ha generado, ya sabe usted, esa raíz precisamente de esta marcha que se dio por lamentada unidad, que le generó, en lugar de que más adeptos o reconocimiento al gobernador, un repudio total de la mayoría de los campechanos y de gente inclusive de fuera. ¿Por qué? Porque ya ve usted que anunció su gira por Estados Unidos cuando debería estar trabajando para sacar adelante al estado. Y eso, pues, simple y sencillamente no ha pasado desde que llegó a Palacio de Gobierno. Al contrario, cada día hay más desempleo, más inseguridad, y más adelante le voy a presentar precisamente las ola de robos desatada en todo el estado y aquí en la capital, ni qué decir. Del domingo para hoy, 8 robos con violencia. Algunos de ellos pistola, cuchillo en mano. La verdad que esto ya está fuera de control y el único responsable precisamente es el que tacha de traidores a quienes nos atrevemos precisamente a publicar lo que pasa en Campeche. Pero bueno, voy al corte y regreso de inmediato. No se vaya, quédese con nosotros. Hay mucho más que analizar y mucho más que informar. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas
deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al Estadio de Béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Hot Beach Pizza tiene las mejores promociones. Ven y festeja con nosotros. Aparta el día y el área que más te guste. Te ofrecemos brincolín, luz y sonido, mesas y sillas, mantelería y cristalería, meseros asignados a tu evento. Todo esto totalmente gratis. Estamos ubicados a un costado de la Comisión Federal. Tradición y calidad a la medida de tu antojo. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos. Bordados de alta calidad. Uniformes deportivos. Gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel.
Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita, enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurant Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Bueno, ya regresamos a la barra, muchas gracias por seguir con nosotros. En un momento más leo sus mensajes, hay más información de lo que se generó a raíz de esta amenaza en redes sociales a políticos y comunicadores campechanos. Así es, pues el día de ayer Proceso publica la denuncia pública de Manuel Zavala, en donde dice, comunicadores denuncian a Alito por amenazas de muerte. Argentina Casanova, Daniel Sánchez y Rony Aguilar presentan demanda en la delegación de la PGR, la cual será turnada a la Fiscalía Especial para la atención en delitos contra la libertad de expresión. Responsabilizan a Alejandro Moreno de su integridad física y la de sus familias, y demandan medidas cautelares para su protección. Por Rony Aguilar, que publicó el día 4 de febrero del 2017 que la activista y periodista argentina Casanova Mendoza y los reporteros de Página Abierta Daniel Sánchez Barrientos y Rony Aguilar Pérez acudieron a la delegación de la Procuraduría General de la República a denunciar las amenazas de muerte en su contra. Y pues bueno, ahí está todo el desplegado en la fanpage de Noticias en la Barra para que usted la pueda leer. Y obviamente recordarles que también esto se da precisamente por la marcha a la soberanía, donde el compañero Rony Aguilar estaba repartiendo unos folletos y fue agredido por elementos. Tenemos ese video, ¿verdad? Tenemos ese video con audio, vamos a presentarlo para que la gente sepa. Sí, para que la gente sepa el contexto de esto. ¿Qué fue lo que pasó? No, solo déjanos pasar. Sí, permítanme. Es libertad de prensa y no estamos haciendo ninguna actividad ilícita. Le está tapando el paso. No, no, vale, espera, espera. ¿Por qué no puede pasar? No puedo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Denos una explicación. No, no, espera. Ya me arrebataron un montón de periódicos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, no! ¡Ey! ¡Me estás tapando el paso! ¿Por qué? Estamos en una actividad. Rolo, tranquilo, no te separes. No lo... Valeria, tranquilo. Escucha, ven. Lo que estás haciendo es opresión. Oye, ¿qué te pasa? ¿Están aquí tocando? No nos deja pasar. ¿Y es acoso? Sí, ¿qué les? No puedo caminar por la calle. Sí, pero señor. Pues bueno, aquí está la marcha pacífica de Alejandro Moreno. Ajá. A ver, policía, no me deja pasar. Le voy a decir de la manera más amable, estoy haciendo una actividad lícita, que es repartir periódicos. Le voy a pedir de favor que me deje pasar, porque es una calle pública. Señor, es una calle pública, por favor, déjeme acceder. Es una marcha pacífica, le estamos pidiendo el favor. Pero si no estamos haciendo nada, lo que no estamos haciendo nada. Está haciendo, obviamente, desde el momento que usted golpeó a una persona anciana. No, el señor me golpeó el señor... y se cayó. Claro, yo, esa es su versión, le vuelvo a repetir. Corrió uno de ustedes con más de 1,000 periódicos míos. Exactamente, así es. ¿Sí? Vino un señor y me tacleó. Okay, ya me... Si se cayó, es su problema. Ya lo escuché, ahora me escuchas. Ahora tú me escuchas. Okay. Me jalaste la camisa, me arrinconaste, me pegaste junto con ese cabrón a una silla y querías que me siente. ¿Por qué chingado voy a hacer lo que ustedes quieran? Yo solamente estoy publicando la verdad. Si hay algo aquí está, esta es la marcha pacífica, verdad, de Alejandro Moreno, donde la mandarme libertad de prensa es reprimida. Aquí está, estamos repartiendo periódicos donde los de gobernación nos están reprimiendo. Aquí las señoritas nos impiden el paso y nos están en acoso constante. Señor, me está empujando, por favor. Aquí lo estoy grabando, por favor. Grábalo, grábalo. Estás en todo tu derecho. Sí. Y también estoy en mi derecho de transitar en un área pública, en la vía pública.
Pues bueno, como ya lo pudieron ver ustedes, esa es la razón por la que empezaron las amenazas de muerte hacia este periodista Ronnie Aguilar y su periódico, su fanpage, Página Abierta, porque precisamente el día de la marcha ellos estaban repartiendo sus periódicos. Obviamente la gente al mando de Alejandro Moreno Cárdenas, pues no les permitió el paso, lo mismo que sucedió con Luis Antonio Checú y el grupo de campesinos Fresíes, que son un montón de campesinos, como 200 campesinos que estaban precisamente ese día en la marcha, y no los dejaron unirse a esta marcha en pro de la soberanía de Campeche y de México, porque precisamente llevaban una manta en la cual le pedían al presidente Enrique Peña Nieto una disculpa pública, precisamente por ya basta con el gasolinazo. Y vean ustedes, la imagen habla por sí sola, licenciado Carlos Martínez. Yo creo que fueron varios factores que se dan, y creo que ya hartaron, de hecho, al mismo mandatario estatal, porque recordarán ustedes que previo a la marcha, en las redes sociales, los mismos trabajadores denunciaron que los obligaron a ir a la marcha. El que no fuera, publicamos en nuestra fanpage las circulares donde se les decía que el que no fuera, pues ya sabía lo que se atenía. Y de hecho, sus mismos jefes les dijeron que el que no fuera, hasta su trabajo iba a perder. Claro, por eso la mayoría de la gente que estaba ahí eran puros empleados de gobierno, de los tres niveles de gobierno. La mayoría no fueron porque estuvieran convencidos de apoyar esa marcha, sino porque de por medio estaba su empleo. Y esto trasciende a nivel nacional y genera una enorme molestia en el gobernador. Aún más cuando precisamente también a los campesinos de Checú les arrebatan su manta por protestar en contra del gasolinazo. Y bueno, esto no lo pueden parar en redes sociales. Así es. Se divulga, se da a conocer. Pero además, en el colmo del caso, el gobernador, ensoberbecido de poder después de la marcha, brinda una entrevista donde da a conocer que se va de gira a Estados Unidos para pelear y defender a los connacionales. Esto que le generó mil críticas en redes sociales. Nada más entre usted a ver allá en nuestra fanpage la entrevista y va a ver todo lo que le dicen los ciudadanos, hasta de qué se va a morir, y creo que esto lo tiene muy molesto porque no va a poder parar el sentir de los ciudadanos en redes sociales, ni a quienes de alguna manera hemos buscado las redes sociales para hacer periodismo de manera independiente y siempre en busca de la verdad, nada más que la verdad, porque sus detractores han intentado difamarnos con que lo que queremos es dinero, que lo estamos chantajeando. No queremos absolutamente nada de gobierno, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es dar a conocer lo que pasa en Campeche, lo que sienten los campechanos, y que se acabe con esta manera de gobernar que utiliza el garrote para reprimir a aquel que no esté de acuerdo o aquel que se atreva a decir algo en contra o que critique las acciones de gobierno. Eso se tiene que acabar, y nosotros vamos a seguir en este trabajo, le guste o no al gobernador, le guste o no al presidente de la República, porque es lo que hacemos y es lo que siempre nos ha destacado entre los demás, al igual que el resto de nuestros compañeros comunicadores que hoy son víctimas de una amenaza. Muchos dicen, inclusive compañeros comunicadores se han atrevido a cuestionar la veracidad de esa amenaza. Yo soy un ejemplo viviente de que eso es una realidad. Lo he dicho y lo he denunciado ante la PGR, no es la primera vez. Se puede agravar si nos quedamos callados. Pero fíjese usted que a raíz de toda esta serie de situaciones que el mismo gobernador ha protagonizado y que ha encabezado y que ha mandado a hacer, uno de los comunicadores creo que más críticos y más acertados, que es Miguel Villarino, a través de su portal Vestiómetro, publicó esto. Esto que yo creo que es una gran verdad, porque desgraciadamente el actuar de Alejandro Moreno solamente nos hace pensar que es una persona que está totalmente fuera de lugar. Miguel Villarino así lo presentó en su fanpage Vestiómetro. Muy breve.
brevemente, iniciaremos una gira por los Estados Unidos, estaremos en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en Chicago. Vamos a defender y vamos a demostrar el carácter que tenemos los mexicanos. Y dejar muy claro que el TLC o el NAFTA, como se conoce, vamos a trabajar para modernizar, para lograr un ganar-ganar. Usted lo puede ver en Vestiómetro, búsquelo así en el Face, y ahí lo va a ver completísimo. Y es que creo que después precisamente de esta marcha por la soberanía y la entrevista que da el gobernador del estado, tocó tres puntos importantes en los que él solito se está haciendo harakiri. Número uno, anunciar que se va de gira por Estados Unidos como si fuera el presidente de la república, mientras a su estado le está llevando la chingada. Así es. Número dos, una marcha por la soberanía en la cual se invitó a todos, fue abierta al público en general y está viendo la represión a medios de comunicación y a los campesinos que protestan en contra del gasolinazo. Y la humillación a los trabajadores al obligarlos a asistir a una marcha con la que no estaban de acuerdo. Me refiero precisamente a la entrevista. Y tres, licenciado, el punto de decir que estaba, porque si ustedes escuchan esa entrevista completa, el gobernador dice, estamos en contra del gasolinazo. O sea, ¿a quién le quiere ver la cara de pendejos? ¿Sí? Cuando sabemos que subió a la tribuna a defenderla y a impulsar la reforma energética, a defenderla y a impulsarla. Así ¿y es? ¿Cómo se atreve a decir en la entrevista que está en contra del gasolinazo? Así eso es como para darle una bofetada. Pues sí, porque es totalmente incongruente y de hecho ya vimos así que trató de madrugarse al presidente de la CONAGO al dar a conocer y subir a su cuenta de Face de que él iba a proponer que no se aplicara un nuevo gasolinazo. Luego lo desaparece de su cuenta de Face. No está ante sus textos servidores, digan todo lo contrario, ese mensaje ya no está ahí, lo quitó. ¿Por qué? Porque obviamente, como dirían los periodistas, se estaba brincando las trancas inclusive contra el mismo presidente y esto molestó a la mayoría de los gobernadores, que todos obviamente estaban ya de acuerdo en pedir que esto, que este gasolinazo no se aplicara por las consecuencias políticas que ya tiene y porque esto ya tiene cansado a los mexicanos de soportar tanto incremento a precios, servicios, sin que ellos, nuestros gobernantes, hagan lo propio. Yo no sé quién es el asesor o quiénes son los asesores de Alejandro Moreno Cárdenas, pero creo que, gobernador, de verdad, desde mi humilde punto de vista, usted está gastando una la nota pagándole asesores para que solo le hagan hacer ridiculeces y babosadas, porque ya no necesitamos los medios de comunicación ir a entrevistarle y a preguntarle a usted si solito da la nota, da la información con las barrabasadas que pretende hacer. Así es, y se entonces exhibe. Esa lana, asesores, pues yo creo que la debería de invertir en otra cosa. En servicios y obras para los campechanos. En cosas más productivas. Problemas que padecemos la mayoría de los ciudadanos. Pero también creo que el tema medular y el que no podemos perder de vista, independientemente de esta serie de amenazas que hay contra comunicadores y políticos, lo que no debemos de perder de vista es precisamente lo que denunciamos desde aquí, desde La Barra, que también denunció el mismo dirigente de Morena, Manuel Zavala Salazar, la mansión de Alejandro Moreno, que no coincide para nada con sus ingresos y que obviamente es algo que exhibe la corrupción de su administración. En menos de un año construyó una mansión propia de jeques árabes. Precisamente, Vestiómetro publica de nueva cuenta el día de hoy y hace un análisis de esta mansión y de cuánto cuesta. Ve usted esto. We'll be right back.
¿Qué te parece? Yo solo quiero la cuarta parte. Con eso me conformo, si es gobernador. Si es de esa manera, yo no quiero nada. Porque precisamente creo que en la publicación de su 3 de 3 que hace y el análisis que han hecho varios periodistas es que, como también lo publicó Carmen Aristegui, es que un enriquecimiento ilícito en 2 años. ¿De dónde sacó tanto dinero para hacer esta casa, para tener todo el dinero que tiene si el gobernador se la pasa con la bandera y aporreándose el pecho? No tuve papá rico, no tuve mamá rica, no tuve padrino político. Incongruencia, ¿no? O sea, incongruencia total. Y además sumando precisamente su salario como diputado federal, como senador, y luego como diputado federal, no le alcanza para comprar 6,000 metros cuadrados de terreno. Como ustedes ya pudieron ver en las comparaciones que se hacen, vaya, Plaza Galerías es la mitad del terreno que él tiene. La mitad. La mitad. Imagínense nada más. O sea, la dimensión, los vemos en las fotos y dices, pues bueno, no, pues se ve pequeño. Está no, verdaderamente está inmenso. Impresionante. El problema es que no podemos decirle, vaya usted y compruébelo, claro, porque pues porque se atiene a que lo detengan allá a la puerta de entrada de Lomas del Castillo, le inventen alguna cuestión o que quería matar al gobernador y le metan al bote. Entonces, a los ciudadanos campechanos, pues no, no vayan, ¿verdad? A claro. menos que se haga una marcha y se planten todos para entrar a ver. Claro. También se puede. Y pues bueno, precisamente Vestiómetro publica este artículo de cuánto cuesta la Casa Blanca de Alito, y en el que obviamente ponen, hace unos días supimos que Alito Moreno es la versión masculina de la gaviota, un buitre metrosexual que posee una residencia de 6,000 metros cuadrados de construcción. Las comparaciones son odiosas, pero ilustran la brecha entre el latrocinio y el salario mínimo. La Casa Blanca del gobernador equivale a 86 viviendas de Infonavit, esos habitáculos claustrofóbicos de 70 metros cuadrados donde las familias campechanas desafían las leyes de la física. Varios cuerpos pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. No para ahí la cosa, según la denuncia del activista de Morena Manuel Zavala, esos 6,000 metros cuadrados fueron edificados en primorosos acabados de lujo que se cotizan en 12,000 pesos el metro cuadrado. Hice la multiplicación, tuve vértigo. La casa de Arito costó 72 millones de pesos. La infamia sigue, el domicilio de Alito se asienta en una de las zonas más exclusivas de Campeche, Lomas del Castillo, mismo lugar donde el exfuncionario de Pemex, Mario Ávila, levantó un monumento al despilfarro que fue un escándalo hace unos años. En su declaración 3 de 3, que era lo que le comentábamos, Alito informó que es el propietario de 9 lotes en Lomas del Castillo, lotes cuyas dimensiones son por lo regular de 600 metros cuadrados, un total de 5,400 metros cuadrados. Por otro lado, la empresa de bienes raíces Grupo Nómada tiene en venta un terreno en ese lugar a razón de 2,900 pesos el metro cuadrado, costo que usaré como referencia. Haciendo las multiplicaciones respectivas, Partenón Kitsch de Alito, que incluye un jardín con senderos de piedra, se asienta en un terreno valuado en 15,660,000 pesos. Desde las alturas el paisaje es escalofriante ante las chozas de sus vecinos Mario Ávila, incluido el palacete de Moreno Cárdenas, parece una especie de Taj Mahal incrustado en solidaridad. Fidel Velázquez o el FOBI, el fraccionamiento de interés social donde nuestro gobernador pasó su niñez habitando una casa rentada, corriendo descalzo por los andadores, jugueteando el elástico de su troza, lamiendo una costra de flema y tierra. La suma del terreno más la construcción arroja 87,660,000 pesos. No estoy contando aquí el mármol y la caoba, las bañeras de hidromasaje, las albercas, el carril olímpico de nado, el gimnasio, las pantallas, el equipo de seguridad de última generación, el lujo, tampoco el costo del ejército de sirvientes necesarios para mantener el lugar en condiciones habitables, no solo la tierra y el edificio. Y bueno, aquí también él da bastantes cifras importantes sobre el equivalente, y pues bueno, se lo dejamos también en la fanpage de Noticias en Navarra, pues para no aburrirle, para que usted pueda leer esta información a detalle y comente precisamente, porque creo que es la única vía en que los ciudadanos podemos alzar la voz. Porque el que alza la voz en las cámaras, lo corren. Así lo manifestaron los ciudadanos, precisamente después de todos los memes y todas las situaciones que se dieron en redes sociales, después de la marcha donde algunos ciudadanos los llamaban borregos. Sí. A mí me dio curiosidad leer varios mensajes, y entre de los mensajes vi de 2-3 ciudadanos que decían,
¿qué harías tú si te obligan a ir y te corren? ¿Cómo le das de comer a tu familia? Exactamente. Esa es la situación que estamos viviendo. Por eso es que comentaba hace un momento que eso esa fue una humillación para los trabajadores al servicio del gobierno del estado, humillados por su mismo gobernador que los obligó a marchar. Y ya sabe usted, los que sí estaban felices son los que fueron a pasear, ¿no? Salieron a pasear. Claro. En la marcha, ¿no? Con sus carritos de lujo, para los junioncitos y todo el rollo. Toda la cosa. Bueno, ahí está este asunto de Alejandro Moreno, ya lo escuchó usted, este tema que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar, la Casa Blanca de Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, hasta ahí con este asunto de las amenazas y también de lo que estamos viviendo en Campeche con este gobernador, su soberbia, su prepotencia, su abuso de poder. Seguimos en redes sociales, el fin de semana también circuló esto, ya sabe usted, la Sala Regional de Xalapa dictaminó que van a revisar todo lo que es la paquetería electoral de la elección del Partido de Acción Nacional, donde supuestamente Yolanda Valladares gana la elección, pero se denunciaron una serie de irregularidades por parte de su contendiente Jorge Lavalle Mauri. Según esto, información que ha generado el mismo Partido de Acción Nacional, Yolanda Valladares va a tener que dejar la dirigencia de este partido porque al parecer en los próximos días van a nombrar un delegado en razón de que el proceso pues va a continuar para revisar la elección. Jorge Luis Lavalle Mauri subió un video que está en redes sociales donde le dice a los militantes panistas que va a seguir luchando por la dirigencia del partido. Bueno, las cosas se van a poner aún más calientes allí en el Partido de Acción Nacional, donde, como ustedes recordarán, Yolanda Valladares, la que sustenta como presidenta, pues marchó de la mano con Alejandro Moreno en esta manifestación de la unidad. Sí, creo que eso yo considero que queda muy en claro la postura de Yolanda Valladares y bueno, no creo que los militantes panistas pues hayan visto del todo bien esta situación, porque entonces quiere decir que hay su acuerdo, ¿no? Hay su acuerdo. Hay su acuerdo, lo que siempre se ha dicho, se ha comentado ahí tras bambalinas. Además de que la hemos visto en muchas ocasiones, muy cercana a Alejandro Moreno Cárdenas, fotos que la han exhibido en redes sociales, igual, entonces, pues va a estar muy interesante lo que va a pasar dentro del Partido de Acción Nacional. Otro video que ayer se viralizó de inmediato fue esta situación que publicó Juan Scholl en el Face. Esto sucedió hace unos momentos en la calle 53 y 10, enfrente del Burger King. El señor de camisa roja, que estaba hablando con su amigo mediante una radio, llegó de la nada a quitarle los productos que estos campechanos nos ofrecen. Ellos,
que se están ganando honestamente el dinero. Gente como ese desgraciado le hace falta una buena escarmentada. Gracias al apoyo de la señora de vestido color negro, el joven de camisa azul y con el apoyo de mis compañeros Jonathan Orozco y Javier López Can, lograron que no les quitaran sus productos a este joven. Pero desgraciadamente eran dos jóvenes con dos palanganas del mismo producto y al segundo sí se lo quitaron. Ayuda ciudadana, cambia todo. ¿Por qué dice ayuda ciudadana? Porque campechanos tuvieron que intervenir para defender a estos vendedores que están tratando, como bien dicen aquí, de ganarse la vida de manera honradamente. Vea esto. Sí, sí. Vengan a apoyar, por favor. Vengan a apoyar. No, una cosa es que se lo digan bien, pero el otro se lo quiten y se lo arrebaten. ¿Qué te parece, María? Precisamente ha circulado en redes sociales, en otros estados también ha pasado esta situación donde los inspectores, pues bueno, abusan de su autoridad, porque una cosa es que no los permitan vender, que les llamen la atención, y otra muy diferente son los jaloneos en donde hemos visto que le tiran el producto y eso no se vale. Es que hay maneras de hacer las cosas. Ellos lo que deben de hacer es llamarle la atención al vendedor para que se retire del lugar, para que no se quede parado en un lugar. Claro. Y en dado caso de que esta persona no obedezca o no acate esa disposición, lo que deben de hacer es llamar a la policía. A la policía estatal preventiva para que se lo lleve y lo retire. No tienen por qué arrebatarle su producto a esta gente. Tirarse que se está ganando. Sí, que se está ganando la vida de manera honrada. ¿Qué quieren que hagan? ¿Que se pongan a robar? En un momento más le voy a presentar cómo está la ola de robos producto de esto que estamos viviendo en el estado, de que no se están generando empleos y de que además por parte del ayuntamiento, pues este personal reconocido como Pablo Montiel, pues ya ve de qué manera pues trató a estos vendedores ambulantes que tratan de ganarse la vida. Y eso precisamente porque ya lo comentábamos anteriormente, no hay una organización por parte del ayuntamiento ni del gobierno del estado en toda la parte del centro histórico, como usted sabe, Campeche, la tierra del pregonero, pues ya no puedes pregonar no nada. No puedes pregonar así nada, que, si no te llevan al bote. Si no te llevan al bote. Así yo creo que deberían de eliminar esa canción de nuestra cultura, porque de verdad que damos pena. Así es. Pero, y mientras aquí en este estado, ya sabe usted, llegar a una dependencia y pedir audiencia, que te atiendan para plantear tus problemas, pues ya se volvió algo muy común. Quiero decirte, Faride, que en los municipios no cantan mal las rancheras. Le voy a mostrar lo que nos mandaron precisamente ciudadanos de ahí, de Escárcega. Este municipio gobernado por Atilano Mosqueda, pues la verdad que están muy decepcionados los escarceguenses porque no los recibe, no los atiende. Le voy a mostrar los videos que nos mandaron. Arturo Marrufo me dice, por más que se le dio al secretario un ejemplo de diálogo y argumentos, seguía aferrado a que los ciudadanos entren a la reunión sin celulares. Se le demostró con una dinámica quién tiene la cinta en la mano, quién tiene la palabra, que sí se puede dialogar aunque sean 20 personas o más, que ellos no tengan la capacidad y voluntad, eso es otra cosa. Y nos mandan estos videos donde nos dicen, buenos días, me gustaría mandarles videos de gente de Escárcega, Campeche, donde el señor presidente se niega a atender a ciudadanos inconformes de la corrupción que hay en el pueblo. Hay un video donde somos agredidos por sus barrios. Para decirlo, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Cómo beneficiar todo esto que está pasando? ¿Cómo es posible que una persona así, que ya ha llegado a mandos más altos, no pueda dar la cara? Yo opino que se nos unan, que no es un bien solamente para una persona, sino para todo el pueblo. Para que usted lo vea, vea lo que pasó en Escárcega, donde ciudadanos pedían dialogar con el presidente municipal y de entrada les dijeron que tenían que dejar sus celulares y que esta era la casa del secretario de la comuna, no de los escarceguenses. Vea esto. La audiencia que tenemos y que cumple el señor presidente con las funciones que están establecidas. Usted dijo, está desde las 8 de la mañana, el señor presidente se alquiló al pueblo de Escárcega los 365 días del año, las 24 horas del día. No 8 horas, ni 12 horas de trabajo como tienen algunos trabajadores mal pagados.
sino son las 24 horas del día, señor secretario, y eso lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica del municipio, y usted lo puede leer si usted lo sabe. No, en ningún momento he dicho que las 8 horas, ¿sí? Nada más ese detalle. Miren, aquí ya veo, yo no, un punto de acuerdo más o menos aquí con mis compañeros. ¿Tiramos celulares todos? No. Maestro, ¿le puede dar la cinta? Somos todos. A ver, Valladares. Con mucho respeto, porque la verdad, sí, aquí venimos con respeto. Somos ciudadanos, personas decentes. Yo creo que si no hay nada que ocultar, no hay temor de que metamos los celulares, ni ustedes pueden grabarnos y nosotros grabar. Si nosotros, que crean nuestra intención, alteráramos el contenido del video, ustedes van a tener una evidencia también de que lo que decimos es falso. Entonces, yo creo que es un ejercicio en el que todos salimos ganando, porque la transparencia es desde este momento. No tenemos ni que negociar nada en lo oscuro, ni en silencio, ni en secreto. Venimos a un diálogo, y lo que es más, tenemos una audiencia pública, porque estamos nosotros 20 aquí, pero hay más personas viéndonos en este momento en vivo, que quieren saber qué es lo que va a responder el presidente a las peticiones de los ciudadanos organizados, ¿sí? Entonces, es lo único que les sugeriría. ¿Quiere hablar o...? Bueno, no sé, mira la pregunta. O sea, ¿qué civilidad? No, ¿quiere no, hablar? La preocupación es esa, porque manejamos una cuestión de civilidad, de audiencia pública. Aquí la preocupación y el manejo siempre es ese. Mucha gente no lo podemos entender, por experiencia. Ustedes han visto movimientos donde está un montón de gente y todos gritan y se sale de control. Entonces, por seguridad de todo, les manejo. La experiencia, ustedes chequen la psicología y demás, hay un montón de cuestiones donde un montón... y no manejamos las cuestiones como deben de ser. Entonces aquí, por seguridad de todos nosotros, ¿sí? Es eso. Aquí hay una cuestión en el grupo, que hemos iniciado nosotros desde un principio con un orden. No sé si ustedes todavía no tengan el dato de que las marchas y todo ha sido un orden. Así que por tal motivo, o sea, yo puedo asegurar, y tenemos aquí nosotros en el grupo personas que son encargadas de que en el caso de él o no metan desorden en la función de lo que... ¿Elisa? Aquí ya salió el maestro. Sí, miren, pasamos con una comisión de 5. Está muy pequeño. No, pues vámonos a la junta, a la sala de cabildo. Sí, aquí la cuestión sería... Se arma la comisión de 5, ¿sí? No estamos de acuerdo. Con el presidente municipal, pero una relación. Recuerda la vez que venimos que le comentamos que no veníamos 5, íbamos a venir 11 o más. Usted dijo que sí se podía. 10. No hay más. No, todos o nadie. Todos o nadie. Tenemos una audiencia pública, no una audiencia privada. No privada ni en oscurito. Corriendo. Bueno, ya ve usted esto nada más, a qué grado han llegado las autoridades, no solamente las estatales, porque esto que acaba de ver usted no es privativo de los ayuntamientos, se empezó a dar desde que inició esta administración. Cualquier ciudadano que quiera acudir a Palacio o alguna secretaría tiene que dejar su teléfono. Como bien decía el ciudadano, ¿qué esconde? No se supone que son un gobierno transparente. ¿Por qué no permitir que uno entre con su celular? ¿A qué le temen? Es la indicación que ha dado el gobernador del estado y yo creo que los alcaldes que están a su servicio, claro, como ya lo podemos ver en el caso de Escárcega, muy marcada la situación, pues bueno... hace la misma, el mismo operativo, ¿no? De quitar los celulares, pero ¿cómo le vas a pedir a los ciudadanos que están transmitiendo en vivo, que están pidiendo una audiencia pública,
Porque una, es una audiencia pública lo que estaban pidiendo, que entreguen sus celulares. Así es. Pues que iba a haber alguna negociación en lo oscurito. O que iban a hacer algo irregular o fuera de lugar, algo ilícito. O los iban a amenazar. Pero no solamente con estos ciudadanos, con todos tienen el derecho de meter sus teléfonos. ¿Miedo a qué le tienen? ¿No se supone que es un gobierno transparente? Entonces, ¿dónde queda la transparencia? ¿Quiénes fueron al Ayuntamiento de Escárcega? Fue el movimiento contra el gasolinazo y la corrupción del mal gobierno. Gente de ahí, precisamente de Escárcega, no fueron atendidos. Ya vieron ustedes a qué grado llegaron. Los empujones, los querían primero, los condicionaron con que metieron, que no metieron sus teléfonos, con que nada más fuera una comisión de 10. En fin, una serie de situaciones. Y además los funcionarios, como el caso del secretario, pues portándose, Miguel Armando Arjona Guillén, portándose de una manera más que prepotente, hasta grosera, con los ciudadanos que, como usted pudo ver, se manejaron de manera por demás respetuosa con la autoridad. Pero es copia clara, copia clarita, clarita de lo que está pasando aquí en el estado, que no se dice, que no se publica, pero que ya es algo que los ciudadanos dijeron, ya basta. Lo tenemos que dar a conocer, lo tenemos que publicar, porque no puede seguir sucediendo esto de que están escondiendo o quién sabe qué quieren esconder a la ciudadanía, quieren esconder su incapacidad, su falta de preparación para resolver los problemas, o qué, qué es lo que pasa. Pero bueno. Pues el colmo de con una cinta, a ver, tu autoridad, o sea. Imagínate. Como en la primaria. Como en la primaria. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Muy bien, pues bueno. Llegaron pescadores de Ceiba Playa, de Champotón, Villamadero, el 7 de agosto y también de Isla Arena a Palacio Legislativo para pedir, pues ya sabe usted, vigilancia por la depredación de especies marinas, además de que la fiscalía les devuelva los motores que recupera en sus operativos para que los pescadores puedan tener acceso a los programas de renovación de estos equipos. Esto fue lo que dijo Gustavo Chanco Con, presidente del Frente Común de Pescadores Ribereños del Estado. Hablar con el presidente de la Comisión de Pesca y con el diputado para que nos apoyaran de que se quite la traba que hay de los pescadores que han sido robados sus motores y no pueden accesar al programa de restitución de motores, que no pueden entrar al programa. Pues la mayoría de los que han sido robados, ¿cuántos han sido robados? Pues el año pasado más de 100 motores se han robado. Y, ¿en todo el estado o en todo el estado? ¿Y qué ha pasado? Pues hasta ahorita nada, no hay detenidos y las personas que quieren accesar a esos programas no pueden entrar porque el programa dice que tienen que entregar un motor por esa restitución. Todos tienen denuncias, todas las personas que han sido robadas tienen denuncias. No hay, hasta ahorita no hay solución para las personas. Hasta ahorita estamos esperando porque ya tuvimos reunión con la fiscalía. Y estamos viendo de qué manera también los motores que han sido recuperados se les apoyara con esos motores que han sido recuperados a las personas que los han robado. Porque los motores que se roban les quitan la matrícula y aunque sea tuyo no se te puede devolver porque no hay cómo identificar. En la última reunión que tuvimos con la fiscalía nos dijo que había arriba de 40 motores. Generalmente los propios pescadores saben quiénes son los culpables. ¿Ustedes tienen identificados a los pescadores que les están robando? No, ¿tienen pruebas? Lo que pasa es que lo de las personas que nos roban vienen del estado de Yucatán y nos roban en el estado de Campeche, y los de Ciudad del Carmen, que son personas que nos vienen a robar, roban en diferentes lugares. La vigilancia hay, lo que pasa es que ellos tienen estrategias para llevarse los motores. Hasta ahorita no hemos podido hacer nada nosotros como representantes más que denunciar y pedirles a las autoridades que le pongan más en ley. Los motores que están entregando ahorita en reposición salen arriba de 150 mil pesos. Entonces el pescador que ha sido robado hace su solicitud, pero la regla de operación dice que no pueden entrar porque tienes que entregar tu motor cuando accesas al programa. Bueno, pues ahí está lo que están denunciando los pescadores ribereños de gran parte del estado. Y ya lo había comentado en otra ocasión, no solamente es los robos de los motores y de las colas de los motores, ya hay piratería en alta mar. Ya no solo les roban sus motores, sus lanchas, también su pesca. Y esto fue lo que denunció el diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, presidente de la Comisión de Pesca, ahí en el Congreso del Estado. En Carmen, incluso ya de manera violenta se han estado subiendo embarcaciones y han estado ya robando incluso lo que es la pesca que llevan, y gente con armas largas, ¿no? Es lo que ellos nos están comentando. El sector pesquero de Carmen está preocupado porque
más efectivos, tal vez, ¿no? No sé, ahí el detalle es preguntarle precisamente a las autoridades competentes de que llevan a cabo este, o que tienen la obligación de llevar a cabo esta vigilancia, qué es lo que les hace falta, si recursos, si personal, que yo ignoro en realidad que les haga falta. Lo que sí hay que hacer es, hay que ver es que precisamente lo hagan para evitar todo este tipo de problemas con el sector pesquero y puedan trabajar de manera tranquila. Están asaltando el sector pesquero, porque déjenme decirles que les roban el motor, les roban el producto que ya tienen. Incluso si el sector pesquero se quiere defender respecto a esto, los agreden, ¿no? Los agreden físicamente, incluso hasta con arma larga lo han hecho. ¿Qué ha pasado con el punto? Creo que fue un punto de acuerdo que presentaste solicitando precisamente mayor vigilancia. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Ya se tornó a comisiones? No, hasta el momento estamos en espera precisamente de eso. Ese detalle que queremos que haya más celeridad. Pero independientemente de eso, las autoridades competentes ya están enteradas de que se presentó un punto de acuerdo, ya están enteradas de que hay problemas en el sector pesquero respecto a que están siendo asaltados, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta es coordinación entre todos ellos, porque hay suficiente personal y para que se lleve a cabo esto, ¿no? Créame que yo creo que eso es lo que hace falta, que haya una mayor coordinación para que sea evitado que el sector pesquero siga siendo asaltado. Bueno, ahí mismo se realizó la octava sesión de la Diputación Permanente, se dio lectura a dos iniciativas y en asuntos generales se dio una nota de cuenta para incluir en el primer periodo extraordinario de sesiones la habilitación de dos comisiones con el carácter de especiales. En asuntos generales, el mismo diputado Silverio Aurelio Cruz Quevedo subió a la tribuna. ¿Para qué? Para proponer una iniciativa para reformar la ley de Hacienda del Estado y los municipios. ¿Por qué? Porque resulta que en el Instituto Estatal de Transportes, ¿qué crees que está pasando, Farid? ¿Qué pasó, licenciado? Por ejemplo, a los martillos les están cobrando más por su tarjetón que a los mismos concesionarios. Y dice el diputado Baudelio que esto no puede ser, que los que deberían de pagar más son los concesionarios, porque los otros materialmente son empleados. Esto fue lo que propuso. La fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional reconoce el esfuerzo y dedicación de los taxistas del Estado de Campeche. Y es perceptiva de sus reclamos en el sentido de ajustar los costos de derechos que se encuentran obligados a cubrir para desempeñar su labor dentro del marco legal. Es bajo esa tesitura que la presente iniciativa de reforma apela al alto compromiso de los integrantes de esta soberanía para brindar a los ciudadanos campechanos de instrumentos legales que fomenten el crecimiento y hagan factible que los campechanos dedicados a la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi cumplan en tiempo y forma con sus deberes para con el Estado. La propuesta de reforma reconoce que es deber de los concesionarios el contribuir con el Estado por los servicios de expedición y rastreo de identificación del conductor de vehículo de servicio público, así como la expedición de licencias de chofer de transporte público, pero a la vez adecua estas contribuciones a tarifas moderadas y proporcionales al momento financiero que atraviesa el sector. Es importante dejar asentado que la revisión de los conceptos por los que se cobran derechos para la concesión o prestación de servicio público de transporte de personas, encontramos que existe desproporción entre los cobros que se hacen a quienes se desempeñan como choferes y los propios derechos que se cubren para el otorgamiento de la concesión para la explotación del servicio. De acuerdo a cómo se encuentra la ley actualmente, resulta mayor el gravamen para los choferes en comparación con los que tiene que cubrir el titular de la concesión. Pues mientras que para estos últimos la ley fija una tarifa de 100 salarios mínimos a los choferes por la expedición de su licencia. Bueno, hasta ahí la sesión del Congreso. Leo mensajes que nos están llegando en vivo al Face. Misael Luna Tun dice, las señoras o señoritas que no dejaron pasar al centro, ¿son policías de la PEP? ¿Son? Sí, son policías de no la son PEP. Policías. Son aspirantes a cadetes, ¿no? O sea, son las que están preparando para ser policías estatales preventivas. Pero también había cadetes, ¿no? Pues sí, pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta los altos mandos estaban vestidos sí, de civil. Sí, de civil, y el que arrebató la mano. El traje oficial, la guayaberita. Olizuc Mena, pinche gente, y esas señoritas, qué mal, de verdad, no hay peor cosa que ver que las mujeres se pongan en ese plan. Bueno, en este caso yo creo que, no por justificarlas, pero obedecen órdenes. ¿De quiénes? Así el directamente es. Responsable es el gobernador
y los jefes policíacos. ¡Hartos de verdad! ¿Acaso Campeche es de los que gobiernan? ¿Por qué están tapando paso a las personas que estén en contra o a favor de las jaladas del gobernador? Cada quien es libre, señores. ¡Libres! 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 Deberían estar preocupados por los chingados asaltos en Carmen y en todo el estado. ¡Ese sí es un problema, señores! Hashtag basta a la represión. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón? Y ahorita que regresemos del corte le voy a mostrar cuántos robos y de qué manera. Martín García, así es el voto por la reforma energética, que no esté de mamón, le dicen. Me gusta ver la barra porque ahí se dicen la verdad. Muy buen programa. Saludos a Nehemías Chicanché, Rubén Zulcarpizo. Este gobernador lo está matando las ganas de ser presidente. Eso a todo mundo se lo dicen porque está bien parado con NPE, pero el grupo Atlacomulco no lo dejaría y eso lo desbocó, es lo que comentan. José Zip Cambranis dice, la Valle quiere únicamente que le garanticen su pluri porque ya le gustó que lo mantengamos. Bueno, eso dicen los panistas. Emily Martínez, excelente programa. Puchunguita Casleo, otra vez cortón de transmisión. Entonces estamos bien, ¿no? A lo mejor es el internet de ustedes, parece ser que sí. Marco Rodríguez, saludos al programa también. Saludos a Carlos Córdoba. Yaeb Ewan Pérez, tengo una queja. La licenciada Puruchona me acusó que soy un troll. Porque el día que nos fuimos a la cantina maleconera, al publicar la foto puso borrachos. Pero entonces yo dije, ¿cuándo su boca chumado con la mía? Claro. ¡Borrachos! Claro. ¡Estos! Claro. Yo no soy borracha. ¿Cómo que y estos? Sí, como ya lo caché muchas veces allá, ya, ¿cómo se llama? Yaeb. Ewan Pérez, sí, que anda boicoteando ese problema. Es troll. ¿Es troll? Es troll. ¿Sí es? Sí es. Sí es. Que pero nada más que él sí da a conocer su cara. Sí, él su es cara. Un ruquito bonachón. No la pone, puruchón. Nunca la pone. No la pone, pero ya estuve. Ya averigüé. Estaba de envidioso. Ya averigüé, vi que está ahí en la cuenta de un amigo que se llama Eric Rivero Medina. Ya. Entonces, sí, ya lo vi. Aunque pues si no le gusta ya lo que nosotros publicamos. Deja pues de vernos. Comente, pues sí. Pues entra ya a Telemal y ahí ves sí, todos los besos y abrazos para el gobernador. Estaba de envidioso porque claro. A él no le dan chance de ir a Chefa. Hombre, ay, les voy a decir algo, lo voy a tener que invitar porque no, ¿qué invitar, no? A mí no, es que luego son personas que le da valor. Que respete, ¿no? Ya sé por qué le caemos mal, me parece que es pariente de este muchacho Eric Rivero Medina y como tuvo un problema con les caen mal los periodistas. Cuando se acuerdan cuando lo de las abejitas y todo. Ajá. Eso. Creo por ahí anda el asunto. No sé, pero pues bueno. Ni modo, ya aquí así son las cosas. Mire, pero no somos monedita de oro. Para caerle bien a todos. Sabemos que principalmente a los que están en el poder les molesta lo que decimos y el trabajo que hacemos, pero pues es nuestra chamba y la seguiremos haciendo. Y respecto a nuestros patrocinadores, pues quiero decir que ellos nos invitan con muchísimo gusto a su negocio porque mucha gente afortunadamente nos sigue y nos ve. Y les damos gracias a los propietarios de la cantina maleconera, a los propietarios de la torreta de Chapel, de Langostinos. No vamos de gorrones, es nuestro trabajo, lo hacemos con mucho gusto, no tenemos la culpa. Que los que nos envidian tengan un trabajo, pues donde no les inviten a comer. No tenemos la culpa, lo aclaro, no sean envidiosos, vayan y prueben lo que nosotros presentamos de cada uno de los negocios. Les voy a decir por qué, porque son familias campechanas como las de ustedes, y ojalá no vayan a ir a otro negocio, que vienen de otros lados, en lugar de darle preferencia a los campechanos. Al final de cuentas, además de que les prestamos un servicio a nuestros anunciantes, la intención medular es que ustedes consuman lo campechano, lo que se hace y se produce aquí con la mejor calidad. Esa es la verdadera intención. Ya lo demás, pues es parte de nuestra chamba, también tenemos derechos, hay envidiosos, hombre. Sí, y aparte yo sí les quiero decir que yo soy una persona muy, muy especial con respecto a la cuestión de la comida, si no, pues no estaría así de hermosa, como ustedes me ven, la verdad, pero yo solo voy a comer a un lugar cuando ese lugar está completamente limpio e higiénico. Así sea es. O no sea parte de mi trabajo, si ustedes nos ven comiendo en algún lugar de algún patrocinador, es porque realmente vale la pena. Claro. Porque realmente es un lugar completamente limpio. Han habido muchas experiencias, ustedes lo saben, en redes sociales, ¿sí? En muchos restaurantes, y bueno, en nuestros patrocinadores que son en el Giro de Alimentos,
Realmente la mayoría, primero entro, voy a la cocina, veo, reviso y luego me siento a comer lo que ustedes ven en pantalla. Si no, no me siento. Así que consuman local. Por cierto, le mando un saludo a mi queridísimo amigo Everardo, que es el dueño de... ¿Dónde ven los chamorros? ¿Cómo se llama? Los Casitos. Ayer tuve la oportunidad de comer ahí con él. Comer ahí con él y platicar con él. Es muy rico lo que prepara ahí. Un saludo también para Carlos Córdoba. Me dice... lo mismo hace Salomón en el IET, en el Instituto Estatal de Transporte. Ah, lo de quitar los celulares. En todas las secretarías pasa lo mismo. ¿Qué esconden? ¿Quién sabe? Saludos a Irma Castillo. 23 personas más están compartiendo los videos. Carlos Córdoba, están boicoteando el programa. Hay mucho corte, me dice. Y me dice, Yaeb Ewan, son los espías del C4, dice. Bueno. Sí, Yaeb. Están muy lejos. Se me hace que le gusta, dice, ya, Más dice que están muy lejos de mi identidad cero. Este es otro que se anda escondiendo. ¿Qué escondes? Vivimos en Campeche. No, sí, ya lo vi. Hay ya que lo dar vi. La lo cara. Voy a, lo voy a invitar, lo voy a invitar. Ahí sí, hay que dar la cara. No le hay que, ser, no hay que ser cobardes como los que amenazan, ya sabe usted, y no dan la cara. Tengan los pantaloncitos y argumentar lo que dicen. No, no, creo que es un ciudadano que a lo mejor le caemos mal, o a lo mejor le caemos bien, o a lo mejor le gusto y es de los clásicos, que esa me da pena, mejor claro. La ataco. Bueno, voy al corte comercial, regreso, porque ahorita que vean ustedes a mis patrocinadores, a nuestros patrocinadores, entonces se van a enterar de lo que quieren ocultar siempre, de la inseguridad, del estado más seguro de la República, Campeche, mentira, una falsedad. Y va a ver usted cómo le están pegando a los comercios. Ahora, con pistola, con cuchillo y hasta lastimaron gente. Regresando el corte. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensión, de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. El Langostino Coctelería. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche y acompáñalos de tus bebidas favoritas, deliciosas entradas y una inigualable vista al mar. Usted y su familia disfrutará de la más deliciosa gastronomía campechana y de la mejor cocina regional. Venga y pruebe nuestros platillos preparados con los pescados y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al estadio de béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Hot Beach Pizza tiene las mejores promociones. Ven y festeja con nosotros. Aparta el día y el área que más te guste. Te ofrecemos brincolín, luz y sonido, mesas y sillas, mantelería y cristalería, meseros asignados a tu evento. Todo esto totalmente gratis. Estamos ubicados al costado de la Comisión Federal. Tradición y calidad a la medida de tu antojo.
Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos. Bordados de alta calidad. Uniformes deportivos. Gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-484-13. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita. Enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche, nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurant Langostino, todo un festín y un paraíso al paladar. Ya regresamos a la barra, le doy la bienvenida a mi compañero José Gil, el mini reportero. Buenas tardes. Movido este puente, ¿no? Este fin de semana bien movido, licenciado, con los robos. Ok, ahorita me cuentan, nada más voy a mandar saludos para Manuel R. Canguro, saludos del Carmen, siempre pendiente, Manuel alias El Canguro, excelente. Daniel Castillo me dice: Carlos, buenas tardes, para comentarte que actualmente para el único medio que trabajo es Novedades, no colaboro para ningún otro, ni impreso ni digital. Saludos a Daniel, que ahí está, nos aclara que no está en otro medio. Daniel Castillo, uno de los que aparecen en como enemigos de Campeche, ya sabes. Bueno, vamos con la información, licenciado. Pues se desató la ola de robos desde el fin de semana, licenciado. El día domingo, alrededor de las 8:30 de la noche, reportan este robo en este local de la farmacia Isa, ubicada exactamente sobre la avenida Álvaro Obregón, esquina con calle 12 de la colonia Pablo García. En este robo entran dos sujetos con arma de fuego, amagan a la empleada y pues bueno, sustraen de la caja registradora aproximadamente 1,400 pesos en efectivo y se dan a la fuga. Dos horas después, alrededor de las 22 horas, 10 de la noche,
Otro robo, de la misma manera, pero entran tres personas con armas de fuego. Uno de ellos detona el arma en una sola ocasión para amagar a los empleados y llevarse más de 8,000 pesos en efectivo en esta tienda de abarrotes de Uno Susa, ubicada sobre la calle 19, entre las calles 12 y 14, perdón, de lo que es la colonia Samulá. Esto fue el domingo, y el día lunes, recordarán que por la mañana se incendia un autobús. Pues bueno, precisamente durante este incendio se suscitan dos robos. Esto a una tienda Oxxo, ubicada ahí sobre la avenida central, atrasito de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en el centro. Aquí, alrededor de las 7 de la mañana lo reportan, donde entra una persona del sexo masculino con cuchillo en mano, amaga a la empleada y pues obviamente se sustrae de la caja registradora el dinero en efectivo, producto de las ventas durante la madrugada y noche del día anterior, ¿no? También, una hora después, a menos de 500 metros precisamente sobre la avenida central, ahí al lado de lo que es la clínica Campeche, a este local de la farmacia Isa también, fue hurtado por amantes de ajeno otro sujeto, igual con un cuchillo en mano, amaga a la empleada y pues bueno, también se lleva el efectivo de la caja. Imagínense. Tal parece que ahí comentaban incluso los elementos estatales que podría tratarse de la misma persona, porque si nos damos cuenta, a pocos metros se encuentra el Oxxo, y donde también una persona con las características similares, de acuerdo a la descripción de las empleadas, pues bueno, entran con arma blanca, las amagan y sustraen el dinero de la caja. Esto fue el día de ayer lunes por la mañana. Esto ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, de la mañana, una hora después del cometido en la tienda Oxxo. Y por la noche, otro robo, esto fue violento, es en esta tienda de abarrotes Shaddai, ubicada en la carretera antigua Mérida, entre calle Becán y la avenida lo que es Baja Velocidad, Colonial Campeche. Aquí entran dos sujetos del sexo masculino. Uno de ellos lesiona en la mano derecha a la propietaria de esta tienda. La lesiona con arma blanca, le hace una cortadura. Aproximadamente recibió 5 puntadas esta persona. Ahí comentaban algunos que no logran sustraer dinero de la tienda. Posiblemente trascendió que sí, se llevó un teléfono celular y una cartera, obviamente, con documentos personales, ¿no? Lo que llama la atención igual aquí es que, como pueden observar en sus imágenes, no hay alumbrado público, está en completa oscuridad la carretera antigua Mérida, y pues bueno, hay algunos comercios enfrente, pero pues nunca se sabe en qué momento van a llegar estos a hacer de las suyas, ¿no? Para variar, imagínense, ¿no? Para variar. Y pues bueno, el día de hoy por la madrugada, a otra tienda Oxxo, esto alrededor de las 00:30 horas de la madrugada, el cual está ubicado sobre la avenida Aviación, por avenida Hidalgo, del fraccionamiento Bello Horizonte. Ahí entran dos sujetos con arma de fuego y amagan al empleado, llevándose más de 1,000 pesos en efectivo. Horas después, a otra tienda Oxxo, la cual está ubicada sobre la avenida Colosio, esquina con la calle Allende del barrio San José. Esto estuvieron alrededor de las 5:30 de la madrugada de hoy también. Entra ahí una persona con cuchillo en mano, amaga también al empleado y sustrae de la caja aproximadamente 2,000 pesos en efectivo. ¿Cómo lo ve? Le dieron, bueno, así con todas las tiendas Oxxo, a las farmacias Isa, a un Don Ususa. Y están en avenidas céntricas. Exactamente. En avenidas transitadas. Exactamente. Donde el movimiento es permanente, donde deberían haber vigilancia permanente, y no, deberían. No lo hay. ¿Dónde están los elementos de la Policía Estatal Preventiva? No. Es lo que quisiéramos que nos explique el secretario. Porque algo no está funcionando bien en sus operativos, y obviamente tiene que revisarlos y tiene que adecuarlos, porque 8 robos en los últimos 3 días. De los que nos pudimos enterar. Imagínense, ¿de cuántos no nos enteramos? ¿O cuántos no se dieron a conocer? Que tapa la misma autoridad por que no salga a la luz pública todo esto. Tal vez esto le afecta también a su turismo, a nuevas... No, porque eso contradice más que nada las declaraciones de que somos un estado seguro, de que somos el de menor índice delictivo. Esto que estamos viendo, o sea, tira por la borda cualquier declaración o cualquier estadística que nos quieran presentar. Así es. Y lo que llamó mucho la atención el día de ayer, entre las 13:30 y 14 horas, fue algo que indignó a muchos campechanos, porque pues bueno, reportan alrededor de las 13:45 horas sobre la calle, aquí sobre la avenida República, ¿sí?, ahí a la altura de los Puentes de los Perros, una menor de entre 11 y 12 años de edad, la cual fue víctima de robo y
pues bueno, en ese momento era presuntamente de abuso sexual. Uh-huh. Ahí la información que tuvimos al momento es de que esta jovencita, pues bueno, iba con una cubeta parecida de lotes. Ella se dedica a esta venta junto con sus familiares, uh-huh, la abuelita. Uh-huh. Y pues bueno, ella caminaba sobre la calle Costa Rica entre la avenida República y calle Coahuila, cuando una persona de sexo masculino de tez morena la amarra con un cuchillo, uh-huh, la ingresa a un predio baldío ahí, uh-huh, sobre la calle Costa Rica. Y que pues bueno, ahí la información que tenemos es de que sí abusó sexualmente de esta jovencita. Uh-huh. Ella fue canalizada al Centro de Justicia para las Mujeres el día de ayer. Uh-huh. La jovencita, como pudo, escapa, y llorando y asustada, llega hasta el Puente de los Perros. Ahí ve a su padrastro y posteriormente este, junto con la abuela, dan viso a la autoridad correspondiente, a los elementos estatales. Uh-huh. Piden la ayuda de la Cruz Roja para examinar a la jovencita, quien obviamente tuvo una crisis nerviosa. Y pues bueno, al llegar a los medios de comunicación, y ya saben, por guardar la integridad física de una menor, por, uh-huh, lo mismo no mencionamos igual el nombre como debe ser, ni la edad correcta de la jovencita, y se omite también su rostro, es porque precisamente en ese momento no estaba clara la situación. La canalizan al Centro de Justicia para las Mujeres y pues bueno, al parecer ahí determinaron que sí fue víctima de abuso sexual esta jovencita. Y pues bueno, esto fue lo que ocurrió, y obviamente muchos indignados, porque qué hace una niña menor de edad caminando sola por esas calles, y además vendiendo. Ahí estaban cuestionando dónde, uh-huh, estaba también ahí los padres, pero pues bueno, digo, desgraciadamente me imagino que la manera en que ellos viven pues los obliga a trabajar desde muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces, si realmente hubiese también la vigilancia policíaca, cualquier ciudadano podría caminar por las calles, claro, de nuestro estado, claro, ¿no? Pero desgraciadamente esto fue lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, entre las 13:30 horas y 14 del día de ayer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, Pepe? Y también el día, precisamente ayer por la madrugada, reportan el suicidio número 7 en lo que va del año, el primero del mes de febrero. Esta fue una mujer la que se ahorcó ahí en Sabancú y Carmen. Ayer fue reportado alrededor de la 1:40 horas de la madrugada en un predio de la calle Aldama de la villa de Sabancú y Carmen. Esta mujer respondía a las iniciales MGS, de 40 años de edad, originaria de Escárcega. Pues bueno, ahí la información es de que era empleada de un bar, vivía con su pareja. Y pues bueno, durante la noche del domingo empezó con su pareja a ingerir bebidas embriagantes. Hubo una discusión, se mete a su cuarto, su pareja pues obviamente al observar de que tardó mucho para regresar, la va a buscar. La puerta al parecer tenía seguro, la forzó, uh-huh, y al abrir obviamente ve a la mujer colgada, corta la soga, le brinda los primeros auxilios, llama a los números de emergencia, pero ya era demasiado tarde, ¿no? El suicidio número 7, ya tenemos en la lista 5 hombres, 2 mujeres, todos mayores de edad. El método más utilizado, pues ya saben, ahorcado, 5, uh-huh, 2 por arma de fuego, se han disparado. Y pues bueno, Carmen ya lleva 3, Jopelchen 1, Calquini 1, Candelaria 1 y Campeche 1. Muy bien, ¿qué más? También tenemos imágenes de lo que sucedió el día de ayer por la mañana, del incendio de este autobús de turismo de la empresa Grupo Omnibus de Alba, con número económico 1020, en el cual venía de la Ciudad de México y se trasladaba hasta Cancún, Quintana Roo. 22 turistas extranjeros, por fortuna no hubo personas ahí lesionadas. Pues bueno, hasta ahorita no se esclarece qué fue lo que ocurrió, cómo fue que comienza a incendiarse este autobús. Ahí comentaban de que podría ser un cortocircuito. La información que nos proporcionó en ese momento el chofer de esta unidad es de que él sale del hotel, mete sus pertenencias, regresa al hotel a desayunar, uh-huh, cuando le dan aviso de que se estaba incendiando. Y pues bueno, él con un extintor intentó apagar las llamas, pero ya era demasiado tarde, uh-huh, ¿no? Como el vehículo, comentaba él, es de lujo, de piel, rápidamente se incendió por completo. Y pues bueno, ahí acudieron los bomberos. Esto ocurrió alrededor de las 7 horas de la mañana de ayer, ahí sobre la calle 10, a las afueras del Hotel Plaza. Y ahí hubo muchas críticas precisamente en las redes sociales, sí, porque primero que nada, ¿cómo es posible que mantengan a estos
vehículos estacionados en franja amarilla cuando están obstaculizando cierta parte de la vialidad. Uh-huh. También por responsabilidad por parte de hotel, que bueno, ahí comentaban por qué no tienen ellos sus tomas de agua para en estos casos de emergencia. Claro. Y además que obviamente este dañó un vehículo estacionado, un vehículo blanco, un Suzuki, un Swift. Uh-huh. Y le dañó ahí también parte de la carrocería, los cristales, dañó tres ventanas del hotel, la puerta de acceso principal, lo que es el comedor precisamente de este hotel. No hubo personas lesionadas, como bien le comento, pero pues bueno, hay muchas versiones de que podría ser la una persona, la lady, ahí vale, comentaba, sí, ¿no? Oye, sí. Ya sabes, la lady fuegos, de que pudo haber provocado este incendio, pero pues bueno, ahí también están las cámaras de vigilancia del mismo. Claro, claro. Bueno. Ahí está el licenciado. Por otra parte, igual, encuentran el día de hoy, desde ayer, reportan a una persona del sexo masculino que estaba perdido ahí en lo que es, obviamente, la maleza entre el monte, ahí cerca de lo que es el poblado de Ebulá. Pues bueno, el día de hoy encuentran sin vida a esta persona que responde al nombre de Isidro Vázquez Pérez, de 62 años de edad, vecino de la colonia Tomás Aznar, quien acostumbraba ir de cacería. Lo encuentran sin vida dentro de la vegetación a 2 kilómetros del poblado Congregación Nuevo San Antonio Bulá. Ayer el occiso empezó a sentirse mal desde alrededor de las 15 horas cuando fue acompañado. Pues bueno, se desmaya y su compañero va al poblado a buscar ayuda. Sus compañeros y obviamente personal de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, elementos de la PEP y la Fiscalía empezaron la búsqueda de esta persona ayer por la tarde-noche, pero hasta el día de hoy lo encuentran entre las 7 y 8 de la mañana sin vida. Al parecer, uh-huh, sufrió un infarto esta persona y pues bueno, lamentablemente una persona más que cobra vida, desgraciadamente pierde la vida, pierde, ¿no?, la vida ahí, en lo que más le gustaba y comentaban algunos familiares, ¿no? Muy que bien. Era la cacería. La cacería, ¿no? Así es. ¿Qué más? Y pues bueno, también tenemos ahí aspectos, precisamente, ¿sí?, otra persona pierde la vida. Trágico porque este fue tras un accidente de tránsito. Un joven, uh-huh, motociclista de aproximadamente 25 años de edad que respondía a las iniciales GTM, oriundo de Tabasco. Pues bueno, el sábado por la noche, alrededor de las 19 horas, se estrella de frente con un vehículo. Esto ocurrió sobre el periférico Pablo García y Montilla, entre a la altura del kilómetro 11+500 en el puente de Chiná y el puente de la autopista. Este joven circulaba a bordo de su motocicleta una Dinamo, las que están viendo sus pantallas, vean cómo quedó completamente dañada. Uh-huh. Se estrella de frente con este vehículo, un Ford Icon rojo con placas de Campeche, cuyo, uh-huh, conductor se dirigía hacia el municipio de Champotón. Este joven que fallece sale proyectado, se estrella contra el camellón, como pueden ver sus pantallas, y pierde la vida instantáneamente. Ya, qué desgracia. Invadió el carril de esta persona, prácticamente se mete en sentido contrario, se estrella de frente y pierde la vida. Muy bien. Y pues bueno, finalmente tenemos ahí el filtro. Ahorita vamos con eso, dame chance, nada más voy a esta Ciudad del Carmen. Claro que ya sí, tengo sí, la sí. línea telefónica, David Abreu. Muy buena tarde, David. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué tal información por ahí por Ciudad del Carmen? Pues mira, comenzamos hoy el presidente del Partido Revolucionario Nacional, José Antonio del Río González, pues le preguntamos y lo cuestionamos acerca de las acciones que realiza el diputado del Nuevo Distrito, Ramón Peralta May, mejor conocido como Casita, uh-huh, acerca de estas invasiones. Y bueno, él como presidente del partido y como periodista, pues dice que se deslinda completamente de estas acciones y de lo que esté haciendo este diputado. Dice que esas acciones quizás sean a título personal, pero no de las comparte. Y bueno, escuchemos lo que dice el presidente del PRI en Carmen. La pregunta a la que te refieres, cuando alguien firma una cosa, no hay que comprobarla, ¿no? Es un tema en el cual nosotros como partido no tenemos conocimiento, no sabemos realmente lo que está pasando. Sí que sería muy difícil hacer una respuesta explícita a la pregunta que haces. Que haya invasión alguna, no tenemos conocimiento real de esta cosa que está sucediendo, ¿no? ¿Se maneja su nombre? ¿Esto no perjudica al partido? Mira, el partido, como tú sabes, tenemos personas, tenemos integrantes. Nosotros como partido estamos en contra de cualquier tipo de invasión. Entonces no sabe de las invasiones el presidente del PRI ahí en Carmen. Yeah.
pues no que esto ya se iba a acabar en el Estado, que cárcel al que invadiera, por qué se lo permiten, quién está detrás de él o quién lo apoya, quién lo respalda para que no se haga nada. Vaya, su mismo partido dice no saber nada, que se den una vuelta por ahí, ¿no? Efectivamente, pues bueno, lamentable esta acción que realiza y bueno, pues pareciera, como dices, no, que cuenta con el apoyo de los altos mandos de este Estado, diría, del gobernador o del secretario de gobierno. Muy bien, ¿qué más, David? Difícil, en la que no obtienen los suficientes ingresos que les permiten obtener lo necesario para sostener a sus familias y demás, poder pagar al gobierno para que se les permita trabajar. En México, cualquier persona es libre de dedicarse al oficio que le acomode, y esa libertad constitucional se ve afectada en este caso a los elevados pagos que por concepto de derechos les impone el Estado para poder desarrollar su actividad. No entendemos por qué tienen que pagar derechos arriba de los 24 mil pesos para poder ejercer su derecho constitucional de trabajar como taxistas. Además, ese mismo permiso que se les da a través de un tarjetón debe ser renovado constantemente mediante pagos que van por encima de los 6 mil pesos. Esta situación no puede continuar así, y gracias a que los afectados se han acercado a una servidora para plantear el problema y pedir mi intervención en el Congreso del Estado, inmediatamente después de recibir la solicitud, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sostuvimos una reunión urgente y exclusiva para analizar el planteamiento. Bueno, pues ahí está la queja por los cobros excesivos del Instituto Estatal de Transportes, que esto ya es algo que también raya en el exceso, propiciado y solapado por la misma autoridad estatal, David. Sí, claro, definitivamente el señor Candelario Salmón pues no da un paso sin que se lo ordenen, ¿no? A final de cuentas, él es un funcionario más del gabinete estatal y bueno, arriba de él pues hay jefes, ¿no? Que son los que ordenan pues cuánto se debe cobrar, qué es lo que deben hacer y bueno, permitir todo este tipo de manifestaciones, porque los taxistas en carne se han manifestado en los últimos días y bueno, señalan que lo hará más fuerte en caso de que el gobierno sea caso omiso a poder ayudarlos a pagar. Ellos no se niegan a pagar, dicen que simplemente que no sea tan efectivo. Claro. Y es que bueno, las condiciones económicas en estos momentos no está para pagar lo que están pidiendo, más o menos en promedio por cada taxista son alrededor de 32 mil pesos. Órale, 32 mil pesos. Bueno, ¿qué más, David? Precisamente el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Volante, Carlos Castillo Barqueiro, hoy estamos con él y bueno, nos señala acerca de esto, señala que él también ha solicitado al gobierno del Estado que se haga una rebaja de esto y bueno, también señala que los otros taxistas, porque bueno, no todos han hecho este tipo de manifestaciones, pero señala que él no está en desacuerdo, están en todo su derecho de manifestarse, en todo su derecho de pedir apoyo a diputados, incluso a otros partidos que no sean el mismo, que no sean del PRI, y bueno, él señala que como el gobierno del Estado debe de pues, ser más frágil con este tipo de acciones. Escuchen lo que te dice. Tiene unos meses, se lo entregamos directamente ahí al Palacio de Gobierno y estamos hablando de una petición formal de un 50% de descuento en todo lo que aplica la ley de transporte. ¿Ellos también comentaban el domingo? Sí, ellos no podemos decirle no lo hagas, ellos están en la libre opción de hacer lo que crean convenientes. Lo que sí quiero recordar que la ley es la que tiene la opción de que tenga chofer y no te dice que sean únicamente exclusivos de una unión que se forme.
cada concesionario tiene la facultad de poder subir a una persona y se haga responsable de esta persona. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que en los vehículos sepamos quiénes son los que están manejando y no que sea cualquiera. Así que ellos tienen su libertad, pero nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos libertad de subir a una persona responsable y que... Muy bien, David. ¿Algo más? Sí, mira, por último, el PRD, Iniciativa Galileo, señalan que han gestionado, bueno, han intentado hacer gestiones con la administración municipal, y es que se ha acercado a ciudadanos para ver el problema de las calles en la isla, ha llevado una serie de oficios, pero bueno, el ayuntamiento prácticamente se los ha rebotado, porque pues, simplemente porque son PRDistas, ellos hacen su labor de gestión, pero señalan que el ayuntamiento no está haciendo su trabajo en ningún tipo, y mucho menos apoyar las gestiones, ni mucho menos en hacer las calles bien que necesita tanto el municipio de Cali. Solicitando de que reparen la calle 36B entre 15 y 19 de la calle 17. Hasta el momento ha hecho caso omiso. Al igual que yo, mis compañeros galileos, tampoco han tenido respuesta positiva. Al respecto, es por ello que hoy, nueva cuenta, solicito la autoridad municipal que atienda esta petición. No es mía, sino de decenas de familias que viven en esa calle y a la vez de cientos de personas que a diario circulan en transitada arteria. Sabemos que han hecho trabajos de repavimentación y pavimentación de la isla, Carmelita, pero también nos hemos dado cuenta que estas ocasiones hacen sin consenso de la ciudadanía, y es por eso que hoy hago este señalamiento sin ánimo de polemizar ni confrontar. Muy bien, David. ¿Es todo? Muchas gracias, David Abreu. Saludos para todos los que nos ven en Carmen. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Así es, licenciado. El día sábado por la noche se instaló el filtro de alcoholímetro y revisión de documentos ahí sobre la Circuito Boluarte frente al mercado principal Pedro Sáenz Baranda. Este filtro fue instalado desde las 11 de la noche del sábado y perduró hasta la 1:30 horas de la madrugada del domingo. Como resultado, en arresto administrativo por 24 horas, 15 personas al torito, 10 personas amonestadas y 6 vehículos y 3 motocicletas enviados a un corralón por falta de documentos. Uh-huh. Y en los accidentes de tránsito el día de ayer por la tarde, alrededor de las 12:30 horas del día, este conductor del vehículo Hyundai i10, pues bueno, blanco, como ven en sus pantallas, circulaba a exceso de velocidad, pierde el control, uh-huh, y se estrella con este vehículo estacionado, un Sentra, uh-huh, color plateado, ahí a las afueras de conocido hotel. Esto ocurrió sobre la calle Prolongación Pedro Moreno, entre las calles 4 y 6 uh-huh, del barrio de San Rafael. Otro más, el día de hoy, alrededor de las 8:50 horas de la mañana, en este cruce peligroso que es de la avenida Hidalgo por Aviación, donde el conductor de la camioneta blanca no respeta su alto obligatorio y termina proyectando del costado derecho este vehículo Nissan March color rojo. Y pues bueno, ahí llega un arreglo con sus debidas aseguradoras. No hubo personas lesionadas, pero sí provocó un caos vial. Imagínense, casi 9 horas de la mañana este accidente de tránsito. Y finalmente, otro incendio, esto es de maleza, ocurrió ahí sobre este terreno baldío de la carretera antigua Mérida, a la altura de lo que es la subestación de Calá. Estas imágenes son alrededor de las 12 horas del día, donde pues bueno, ahí intervinieron el cuerpo de bomberos. Y finalmente, ya saben la problemática en las avenidas donde no sirven los semáforos. Tenemos ahí aspectos de la avenida Gobernadores, cruce con calle 45, ahí a la altura del ADO de Segunda. Pues bueno, ni siquiera gente de seguridad apoyando en las vialidades. Otro más es en la calle 8, donde sale el gobernador en su Suburban y, pues bueno, ahí sí hay agentes de seguridad y de la PEP. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ahí sí. Ahí es vigilancia. Los demás, sí, que se frieguen los ciudadanos, ¿no? Así es. Ahí está. Bueno, ahí tienen las imágenes. Mira las imágenes. Mira, qué bonito. Lo dicen. Qué bonito. Todo. Qué bonito. Mi gobernador. Chulada. Bueno, también el día de hoy realizaron la delimitación de los espacios para el carnaval. Esto fue lo que dijo el director de Protección Civil, José Sáenz de Mierala. Estamos delimitando las salidas de emergencia
de todo el bando, habrá 10 salidas de emergencia y de igual manera vamos a estar supervisando los postes, los registros, los árboles, en caso de que haya ramas que estén en peligro de caer, durante todo el espacio del malecón, prácticamente desde el Monumento Justo Sierra hasta el Parque de las Tres Culturas, en el camellón central y en las dos banquetas, es decir, la banqueta del lado tierra y la banqueta del lado de mar, esto para prevenir cualquier incidente. También habló de las zonas donde se están haciendo construcciones o fraccionamientos, que son algunas de alto riesgo, y dijo que eso le corresponde a la Secretaría de Protección Civil Estatal. La Unidad de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento es quien otorga los permisos. Para ello sí piden un dictamen, que el dictamen lo otorga la Secretaría de Protección Civil. En este caso no participa la Dirección Municipal de Protección Civil. Exclusivamente con Desarrollo Urbano y el dictamen, que sí lo hace la Secretaría de Protección Civil. Entonces, si ellos tienen el dictamen emitido, en ese sentido... Ubaldo Rivero, novelo titular de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, habló del carnaval. Ya están delimitados los espacios para la venta de sillas. Estamos trabajando precisamente hoy, en la delimitación de los espacios para que nosotros podamos determinar la disponibilidad de ellos en número y desde luego también cruzarlo con el número de solicitudes que han ingresado para efectos de poder tener una distribución organizada y en tiempo y forma para que la ciudadanía pueda disfrutar de un sábado de bando tranquilo. El año pasado se dieron arriba de 200 espacios y este año cuando menos se tiene ese primer dato, ¿no? Seguramente se puede ir ajustando, pero eso bueno ya lo vamos a saber cuando hagamos el cruce entre... También habló de los costos, escuche. Los espacios que se otorgan a las organizaciones o personas físicas el año pasado tuvieron un costo máximo de 2.200 y bueno, ahorita se está haciendo una valoración para determinar si se mantiene o sufre alguna adecuación, pero eso es algo que no se ha tomado la decisión. Pero hay variaciones, ¿no? Dependiendo también de la oferta que las personas realizan. Hay quien te ofrece solamente una silla, hay quien te ofrece otro tipo de servicios y eso hace que fluctúe. Entonces, en ese sentido, bueno, poder determinar puede variar entre, no sé, 60, 70, 80 pesos, pero eso ya dependerá de la oferta que te haga quien te... El servicio que preste. El servicio que preste, ¿no? Si te ofrece solamente la silla, bueno, pues seguramente estará en un precio accesible. Si te ofrece además... ¿Accesible? ¿Pero ustedes ya le dieron algún aproximado? No, eso ya se determina... ¿O es libre a cada eso quien? Eso se determina también por parte del... Ahora sí que prestes. Órale, hasta 80 pesos por una silla en el carnaval. Está muy buena la economía ahorita para que les sigan para subiendo. Para pagar eso, no hombre, se pasan. Por otra parte, fíjese usted que están realizando los trabajos de rehabilitación de lo que es el kiosco del parque principal. Y puede ver usted que están ya trabajando, ya lo están desmantelando, lo van a rehabilitar, ya le hacía falta, la verdad. Y también están los trabajos de la rehabilitación de los portales, que ahí se va a invertir 2 millones de pesos. Donde no hay ficha técnica, está... 2 millones de pesos en lo que es los portales, ya que están levantando el piso, donde no hay ficha técnica ni se sabe cuánto se va a invertir, es en los trabajos del parque principal. En las redes sociales, en el Facebook, nos manda Ángel Gabriel García Uso, lo que me encontré el día de hoy en el Hospital de Concordia, como que no laborarán si no es un negocio, pregunta. Bueno, comenta, mejor dicho. Pues ahí está. ¿No trabajaron? Ayer. Campeche Best, calle Brasil, Santana, se la pasan tirando agua a la vía pública a diario sin sanción alguna. ¿Dónde está el ayuntamiento? Que se pongan a trabajar. Estelita López Barrera, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la mañana del día de hoy iba caminando para agarrar camión en Iglesia de Guadalupe y me encontré con una gran sorpresa. Habían 4 carros estacionados en franja amarilla y con el señalamiento de que es parada de camiones. Me enoja este tipo de situaciones porque gente que es discapacitada o señores de la tercera edad suben ahí y no se me hace justo que tengan que caminar media carretera. Se estacionaron allá por comer su tranca de lechón ahí cerca. Espero lo puedan pasar. ¿Y qué puedo hacer? Gracias, pues hay que reportarlo al 911. A ver si funciona la porquería. Esa es la avenida Miguel Alemán. Ahí deberían de estar los de Vialidad y los de la Policía Estatal que no trabajan. Aurea Canul y los aspersores en el remodelado Parque Santa Lucía. ¿Esperarán a que entreguen la obra del ayuntamiento, al ayuntamiento para que funcione? ¿O será que se les olvidó? Tanto dinero, ya sabes para qué.
Carla Vadillo nos manda un video. Buen día. Tenemos noticias, mis compañeras y yo, al respecto de todas las trazas que está haciendo en la administración municipal con los locales del mercado Carlos Felipe Andrade. Y nos gustaría que nos entrevistaran. Somos varias. Les interesa hacer un reportaje. Tenemos demandas por abuso de autoridad, extorsión económica y sexual. Regidora Mayela Arroyo, tomaron la decisión de arrebatarle a cada uno de los locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade su derecho al disfrute de las concesiones. Diga la realidad de lo que pasa en Campeche. Y no solo que digan todos los días que Moreno está gestionando recursos, todos los días. Moreno se va a Estados Unidos a apoyar a los migrantes, va a hacer una gira. ¿Y dónde está que dicen que son austeros? La otra vez viajó a otro país a acompañar a Peña en una reunión de presidentes. Que Campeche es primer lugar, dicen en muchas cosas, pero no se ve. Los suicidios siguen a la alza. El año pasado hubo como 87. Y todos los programas que hicieron es solo una caja chica para el gobierno. Lo mismo el turismo, que Campeche va a ser primer lugar. Sí se puede, pero no quieren invertir. Es otra caja chica. Bueno, ya me despido. Que la pasen bien, dice Juan Ortiz. ¿Cómo están pendientes los ciudadanos? Totalmente. ¿Ya nos vamos? Ya está la entrevista. ¿Qué pasó? ¿De quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Asunto? Ah, entrevistaron al gobernador y al concluir esta reunión con empresarios, que ya sabes... Pues realmente no sirve para nada, no resuelven nada. Pero le preguntaron sobre... 20,000 apoyos. Sí, y luego para que accesen está difícil. Pero le preguntaron sobre la denuncia que hace Morena ante, ya sabe usted, a nivel nacional ya se va a conocer, lo responsabiliza de estas amenazas y de lo que le pueda suceder a representantes de partidos y periodistas. Y con esta barbaridad salió el gobernador, escuchen. Primero, yo respeto siempre lo que dicen los partidos de oposición, pero pues a mí me hacen responsable de todo, ¿no? Creo firmemente que cada quien tiene que asumir responsabilidades. Al final del camino a nadie se le puede agredir. En este estado la libertad de expresión, el derecho de manifestarse es abierto. Nosotros somos un estado que respeta la ley, somos un gobierno respetuoso de la ley. Como siempre les he dicho, yo creo que lo importante es proponer, es construir, es dejar claro lo que queremos construir por Campeche. Y yo siempre les he dicho, ¿qué han hecho por Campeche? Que me ayuden a gestionar recursos, que me ayuden a buscar recursos, que me ayuden a buscar programas para los campechanos. Yo les quiero decir que respeto mucho a todos los partidos de oposición, pero en el caso de Morena deben de ser más propositivos. Yo les recomendaría eso, ¿no? Yo creo que deben de proponer, yo creo que hay que dejar propuestas claras, propuestas aterrizables, y yo les diría que este país, a todos ustedes, no necesita salvadores de la patria. Ya tenemos un Trump, ¿eh? No necesitamos otro en México. Hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables, y ya saben que a mí me gusta el debate, ¿eh? Yo estoy listo para debatir con los de Morena y con todos, yo no tengo ningún problema, sin lugar a dudas, yo los respeto y casi se apellidan como yo. Mira, al final del día a lo mejor terminan siendo morenistas, pero de los de aquí. ¿Hacer propuestas positivas, ¿no? Es hacer política y no brillar? Sin lugar a dudas, más política y menos grilla. Primero yo respeto siempre. Yo nada más le preguntaría al gobernador que le gusta debatir, él quiere más recursos. ¿Quién fue el desgraciado que se paró en la tribuna del Congreso de la Unión a defender el gasolinazo, a defender la reforma energética, la reforma hacendaria que hoy nos está dando en la torre a todos? ¿No fue él? Claro que fue él. ¿Cuánto? ¿No? Quiere más recursos. Quiere más recursos para que él maneje, para su bolsa. Eso sí, ahí sí que ayuden. Lo que debió haber hecho fue ayudarnos a todos los mexicanos y a los campechanos cuando fue diputado federal y senador, y no lo hizo. Al contrario, es de los responsables de que hoy paguemos de los precios más altos por la gasolina a nivel mundial y de todo lo que estamos viviendo en este país y en este estado, donde ya lo vio usted, pobreza, falta de empleos, delincuencia, robos con violencia, falta de generación de nuevas industrias, nuevas estrategias para que crezca nuestra economía, condenados a la miseria y al progreso, mientras él se quiere ir a pasear a Estados Unidos. Hágame usted el recabrón favor. Ya nos vamos, cuídese usted mucho y mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Licenciado. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. 3 de la tarde.
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernador. Refaccionario de Campeche. Vive la experiencia de degustar los más ricos mariscos de Campeche. Entradas y una inigualable vista al mar. Y mariscos de la más alta calidad, frescura y variedad. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, en Las Palapas 15 y 16, frente al estadio de béisbol Nelson Barrera Romellón. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. El Langostino Coctelería. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Hot Beach Pizza tiene las mejores promociones. Ven y festeja con nosotros. Aparte el día y el área que más te guste. Te ofrecemos brincolín, luz y sonido, mesas y sillas, mantelería y cristalería, meseros asignados a tu evento. Todo esto totalmente gratis. Estamos ubicados a un costado de la Comisión Federal. Tradición y calidad a la medida de tu antojo. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos. Bordados de alta calidad. Uniformes deportivos. Gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores, número 344. Informes al 981-14-484-13. Memex. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel.
Restaurant Langostino los espera con las puertas abiertas, donde viajará al viejo mundo de los sabores caribeños y peninsulares. Las especialidades las preparamos con ese rico sabor que nos da nuestra experiencia, desde comida tradicional hasta pescados de seleccionadas especies y camarones. Todo un festín y un paraíso al paladar. Estamos cerca de ti, calle 10B, número 4, Colonia La Ermita, enfrente de la SCT, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro servicio da sentido al gentilicio campechano y es sinónimo de nuestro prestigio. Venga a conocernos. Cuando nos visites, habrás conocido lo mejor de Campeche. Restaurant Langostino. Todo un festín y un paraíso al paladar.